Puerta de Hierro. De San Martín. De Madrid y Chamberí. Y aquí en Suiza se inventó el chocolate de tableta. Ah. Hasta entonces solo se bebía. Aquí hay 220 estaciones de esquí. Igual, sí. ¿En qué punto estés de Suiza? Que a 17 kilómetros tienes un lago. Hemos diseñado y fabricado un avión solar que va a dar la vuelta al mundo el año que viene. ¿Te fijas allí? Sí. Hay una pareja de osos. Tener en cuenta la gente que ha estado estudiando en esta universidad, 30 premios Nobel. Más famoso, obviamente, Albert Einstein. No te puedes ir sin ver la ópera de Zúrich. Te cuesta 840.000 euros. No te desmayes. Aquí en esta ciudad el 10% de la población son millonarios. Y lo hace mucho para que se vea. ¡Vamos ya! Bienvenidos a Zúrich, estoy en la ciudad más poblada de Suiza, con apenas 400.000 habitantes, es el motor económico y sobre todo financiero de este país. Aquí están los principales bancos del mundo, también una de las ciudades más caras de Europa. Por ejemplo, tomarse un café en una cafetería 6 o 7 euros, ponerse las mechas en la peluquería 250 y un kilo de pollo 30 euros. Prepare la cartera pero también el abrigo. Aquí empieza Madrileños por el Mundo, Zúrich. Cristina ha pasado casi toda su vida por el mundo, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, y hace 5 años decidió venirse a vivir a Zúrich, porque su marido consiguió un puesto de trabajo en un prestigioso banco suizo. Y Cristina ha quedado con ella. ¡Eres tú, no, Cristina! Mira, si me atropella. Mira, cuidado, que no os pille. ¿Cómo estás? ¿De Madrid de dónde? De Chamberí. ¿Y qué hace una de Chamberí en Zúrich? Pues mira, yo vine aquí por trabajo de mi marido. Como para que esté todo el mundo en Zúrich, en un banco. Oye, ¿y dónde es tu marido? Pues mi marido es australiano. Anda, ¿y dónde lo conociste? Pues en Japón. Pues yo estaba viajando por Japón. Sí, te fuiste de viaje de jovencita. Y allí me lo encontré. Sí, cuéntame, ¿qué estudiaste en Madrid? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo en Madrid estudié historia en la Complutense. Sí. Y después, cuando me fui a Estados Unidos, estudié literatura también allí en Chicago. Madre mía, que la liamos. Donde vamos los españoles, aquí se nota. Espera, paso cero. A ver. ¿A qué te dedicas aquí? Pues yo soy profesora. Sí. En un colegio internacional. ¿De primaria? De primaria. ¿Tienes dos hijos de qué edades? Mis hijos tienen 15 y 13. ¿Y nacieron en? Nacieron en Zúrich. No sabes qué suerte has tenido con el tiempo, porque este sol no lo tenemos en invierno. Ah, esto es buen tiempo hoy. Esto es buen tiempo. Madre mía, tampoco. Sin guantes, sin gorros, sin bufanda. ¿Tú en Madrid trabajabas antes? Sí, en un colegio en La Moraleja. Ah, mira. Sí. Ajá, profesora también de... Profesora de inglés. Mi padre trabajaba en la oficina de turismo de España en Escandinavia. Anda, qué curioso. Y en Noruega, en Oslo, conocí a mi madre, que era medio noruega, medio española. Por eso tú tienes los ojos tan azules y tienes esos rasgos tan nórdicos, ¿verdad? Sí, sí. Mira, Miguel, estamos en Lindenhof, que es... una de las vistas más bonitas para mí de la ciudad de Zúrich. Este es el origen de Zúrich. ¿Es donde nació la ciudad? Sí, aquí había un asentamiento romano y aquí estaba la aduana, que controlaba todo el tráfico fluvial del río, porque luego enganchaban con el río Rin y llevaban todas las mercancías y las traían. Entonces, justo aquí arriba estaba como sitio estratégico. Sí. Pues mira, ahora estamos en la Bahnhofstrasse, que es la calle más comercial y más famosa de Zúrich. Sí. Esto es como Serrano mezclado con la Gran Vía, pero a la bestia. Emblemático, pero de lujo. Sí, de lujo. Ah, fíjate las tiendas, fíjate. Vuitton, Grider. Son marcas alucinantes, ¿no? Sí, ¿son todas tiendas de lujo? Todas las tiendas de lujo. Tendrá un kilómetro más o menos. Va de la estación al lago. Dicen que es una de las calles más caras del mundo. Seguro la más de Europa. Sí. Porque, como ves... Claro, es que fíjate las joyerías, como es todo. O sea, es impresionante, ¿no? Esto es Bucherer, que es otra joyería muy famosa. Sí. Es muy famosa además por la pepita esta que tiene en la entrada, que todo el mundo le saca fotos. Pepita de oro, ¿no? Porque, bueno, no es de oro, pero la gente se cree que es de oro, entonces tanto el día venga a sacarle fotos. Aquí trabaja una chica española, que es amiga mía, Puri, Pura. Aquí compra muchísimos famosos, Dalai Lama, Eric Clapton, Fernando Alonso, aquí compra mucha gente. ¿Pero el Dalai Lama? No creo que nos lo digan. ¿Por qué? Ah, por privacidad. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay? ¿Tú? Mira, muy ¿también? Bien. Ay, española. Me presento a Miguel. Sí, ¿qué tal? Bien, hola, encantada. ¿Dónde eres tú? Yo soy canaria de Tenerife. ¿Pero qué hace una canaria aquí en Zúrich? Pues pasar frío. Por amor, me vine hace ya 30 años y aquí estoy. ¿Te casaste con un suizo? Sí. Fue a la playa y ya te enganchó. Y el souvenir. Trabajas en uno de los sitios más lujosos de la ciudad, ¿no? En realidad, sí. ¿Y tenéis ascensores en la joyería? Sí, sí, son 3 pisos. Ah, y nos traen champán. Hombre, para los invitados VIP que tenemos siempre, para nosotros hay champán por Madrid y por Canarias. Venga. Salud. Le quería contar a Miguel que aquí lo del anillo de pedida es muy típico. ¡Hala! Cuando te vas a casar te piden la mano y te regalan el anillaco. ¿A ti te lo hicieron?
A mí también, pero el mío no era tan grande. Dos diamantes, 7,7 quilates, 375 mil francos suizos. ¿Cómo? Perdona. Es que lo tengo que procesar yo esto. Es que es 300 mil euros, 50 millones de pesetas, un poquito más. El tamaño de la piedra no quiere decir el precio. Este es más pequeño, pero es más caro. Te cuesta 840 mil euros. No te desmayes. ¿Pero qué pasta? Pero ¿qué pasta? Como comprarse un piso. Si el anillo era poco, a lo mejor un collar. Tengo que poner las gafas de sol. Y el precio es 580 mil francos suizos. 500 mil euros. Tim. ¿Estás cerquita? Aquí al lado. Nada, te doy mi tarjeta y ya sabes. Bien. Tu marido trabaja aquí cerca, Trabaja, ¿no? aquí cerca. A ver, tú le comentas y tal. ¿Cómo lo no? bien que me quedaba. Tú tranquila, tú envíamelo que aquí estamos. Es medio millón de euros, pero es una pasada, ¿eh? Siempre te pones un guante, ¿no? Para manejar esta joyería. Para no rayar la joyería. Y segundo, en el mismo momento que lo hacemos, lo limpiamos, porque muchas veces solo las huellas que dejas ya le quita un poco el desplendor a la piedra. Madre mía, zafiros. pero ¿esto es de Cleopatra o qué es esto? Bueno, zafiros, color pastel. ¿Dónde se hacen estos collares? Tenemos nosotros nuestro propio atelier donde los hacen y nuestros propios fabricantes. ¿Y quién se compra esto? Porque claro, es que esto con parece... Una señora guapísima con un escote grandísimo, un traje precioso, que se va a una ópera, que se va a un baile, serían 110.000. Ay, ¿y por qué este está barato? Podemos permitir, ¿no? No, yo no. 100.000 euros, ¿por qué? Zafiros pastel, lo que te he enseñado antes, de verdad, una calidad muy, muy claro, buena. El zafiro es más barato que el diamante. El oye, Pura, ¿y aquí a lo mejor viene gente y se gasta 1 millón de francos en un día? ¿Qué se puede gastar la gente? Poder se lo puede gastar. Mira, solo con el collar y un anillo ya se lo gasta. ¿Han venido alguna vez con un maletín de dinero a pagar? Sí, han venido también, sí. ¿Varios millones de euros? Sí, puede haber. Ay, en un día, varios millones. He tenido gente súper conocida, gente famosa que ha atendido y todo, y tú ni lo notas, y son súper sencillos. Mm. Tina Turner vive por aquí, ¿no? Sí, también la ha atendido allá. Ah, sí. ¿Y maja? Sí, mucho. Y no te imaginas que es ella cuando la ves entrar. Y sencilla vestida. Súper sencilla, por eso. Es que me han dicho que va como de chándal a veces. Sí, te la encuentras paseando a veces. Vino con un chándal. ¿Ves? Gracias por todo. De nada. Que seas muy feliz en Zúrich. ¿Me dejas solo saludar a alguien? Sí, saluda. A mi familia Pascual, que los quiero un montón. ¿Que están en Madrid? En Madrid, sí. Gracias. Adiós, Pura, gracias por todo. ¿Y por qué hay tanto dinero aquí en Zúrich? Pues mira, Zúrich es una ciudad que es financieramente muy importante. Hay unos bancos, están todos los bancos aquí. Mira, aquí tienes Chanel. Madre además, mía. Como ves, está lleno de gente. Sí, es comprando. Que la gente compra aquí como el que compra en un los supermercado. Modeletes, me claro. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Voy a comprar pizza, que aquí la gente tiene un nivel adquisitivo muy alto. A lo mejor ganan, yo qué sé, 15.000, 20.000 euros al mes. 20.000 euros al hay mes. Hay gente que sí, hay sueldos muy altos. Pero asalariados, no empresarios. Sí. O sea, ¿cuánto puede ganar aquí una cajera de supermercado? 4.000, el nivel adquisitivo... Claro, que son casi 4 veces más que en España. Joder, que es una pasada. 4 veces más. Entonces, aunque te cueste todo el doble, ya. Igualmente tú ganas más. ¿Tú más dinero aquí que si estuvieses trabajando en Madrid? Sí. Aunque no es que ahorres más, es que ahorras. Claro, que allí no ahorrabas. Claro, es claro, más, claro. Estabas... ¿En este país no hay crisis? En este país no hay crisis. ¿Y nunca la ha habido crisis? No, ahora no está en ese momento culminante claro. Como estuvieron hace unos años, pero aún así están toreando la crisis muy bien. Sí, ¿eh? Piensa que aquí la economía va muy bien, están todos los bancos, las farmacéuticas, las químicas. Tú te estás tomando una cañita en una terracita de Madrid, ¿no? Pues sí. Aquí te tomas un champán. Una botella de champán de, como champán, el aperitivo, ¿no? Para el aperitivo. Entonces, fíjate, están aquí todos sentados. ¡Hala, es verdad! ¿No? O sea, fíjate qué buen plan. ¿No? Es carísimo. A lo mejor te cuesta, esta botella te cuesta 100 euros. ¿Pero qué dices? Sí. Es que aquí parece que te cobran por respirar realmente. Sí, ¿eh? Sobre todo en esta calle. Es todo carísimo, aquí a lo mejor ¿no? te compras un café y el café son 8 euros, 10 ¿qué euros. ¿Qué dices? Van un poco a que les vean también. Sí, ¿no? ¿Ves? También les gusta ver mira y ser vistos, que, ¿no? Mira qué estupendo soy este y chico, tal. Por favor. Esos bolsos son de Hermes. O sea, ese chico se ha gastado fíjate, una fortuna, ¿no? Se ha gastado de compras. Dice que ha comprado regalos. Yes. Wow. Sí. Very big present. Mira, le gusta Madrid. Hombre, claro. Madrid, ¿eh? ¿Te crees que es tonto? Vamos. Tienes que ir a Madrid. Tienes que ir a Madrid. You have to go. Madrileños por el mundo. Muy bien. Gracias. Además, fíjate, aquí el mundo de la cirugía estética, ¿eh? ¿Te das sí, cuenta? Les gusta. La gente operada, sí. ¿Sí? Hay muchas clínicas de cirugía estética. ¿Y vienen aquí? Con clientes bien exclusivos que vienen de otros países. Tenemos una clínica aquí en el lago. Sí. Donde vienen a operar. Es solo para operaciones estéticas y además es privada, es carísima. Y viene mucha gente de fuera, mucha gente de países árabes, rusas. Y se quedan ahí, vienen un mes, se quedan ahí y tal, y luego se recupera, ¿no? Las jequesas, todas. Señoras mayores, no me puedo mover. Exactamente. ¿Son de aquí? Aquí hay, sí, hay muchas. Mira, Miguel, estamos en la plaza de la Alta Banca. Se llama así Alta Banca, ¿por sí, qué? Sí, porque mira, aquí están Credit Suisse, sí. UBS, las entidades financieras más importantes de Suiza, que son los bancos más importantes.
O sea, la banca internacional tiene sede en Zúrich. Sí, aquí debajo están todos los lingotes. Aquí ¿en serio? ¿O están de broma? No, sí, está aquí todo. ¿Y no puedo yo grabar dentro? Ya, tu marido que trabaja en el banco no me puede enchufar. Nada, no esto, deja, ¿sabes? ¿No? Secreto, no se puede. Dicen que Suiza es el país que más oro alberga de Europa. Sí, exactamente. Tradicionalmente aquí los millonarios de todo el mundo traían su dinero, sí. Pero te hablo de dictadores, de gente... O sea, y lo tenían aquí porque eran cuentas privadas, eran anónimas. Ahora la cosa ha cambiado mucho porque las leyes han cambiado. O sea, si una persona es se sospecha que es delincuente o que el dinero viene de sitios poco, o sea, que no es legal, pues sí. Entonces ya el banco tiene obligación de contactar con la policía y... Pero antes venía la gente con las bolsas de dinero. Antes venían con maletín. ¿De dinero? Típico de venirte con el maletín aquí, ¿sabes? Y el maletín lleno de dinero. Abrías tu cuenta y nadie te preguntaba nada. Acuérdate el tema de Bárcenas y tal, que se decía que aquí... Y es verdad que recientemente se ha publicado que los bancos sospecharon de esta cuenta, que era una cuenta peculiar, porque el dinero parecía que era de Costa Rica o de no sé dónde. Aquí ha habido mucho movimiento de ese tipo durante muchísimos años. Las leyes han cambiado y sobre todo a raíz de aquel escándalo que hubo con el dinero de los judíos de la Segunda Guerra Mundial, sí, que aparecieron aquí cuentas que nadie sabía y tal. Y entonces ahora son muy, muy estrictos con la ley. Hay una ley suiza aquí que yo creo que es de los años 30, sí. ¿No? Que es de confidencialidad bancaria, sí, o sea que tú no puedes dar famoso. El secreto bancario, no puedes dar datos de los clientes, ni de dónde venía el dinero, ni tal. Sí, y entonces, claro, eso ayudaba mucho. Aquí es donde trabaja tu marido. Sí, aquí en UBS. Ahí está. I can see you. How are you? Hi, very good. ¿Cómo estás, Miguel? Aquí está Miguel. ¿Tú te llamas? Tim. Soy australiano. Ah, australiano. Hemos pasado una temporada en Madrid. Ah, ¿vivió en Madrid? Sí, sí. ¿Cómo os conocisteis vosotros? Se fijó él. Ah, te fijaste en la madrileña y te gustó y dijiste, esta para mí, ¿no? Trabajas en este banco, ¿no? Bueno, trabajando en los dos bancos, son los dos bancos más grandes de Suiza, de Credit Suisse y UBS. Y son uno de los más importantes de Europa, ¿no? De Europa y del mundo también, sí. Mi jefe está en Nueva York. Entonces, tengo que volver a la oficina. Se tiene que ir. Gracias, ¿eh? Adiós. Una curiosidad, la bandera de Suiza, sí, esta que ves aquí, de la cruz. Es una de las pocas que son cuadradas y no rectangulares. Fíjate que muchas banderas son... Sí, la mayoría son rectangulares. Los suizos están muy orgullosos de su bandera, de sus montañas, de sus ciudades. Son muy, muy patrióticos, sí. Madrid. Do you know Madrid? Olé. Barcelona against everyone in Spain. ¿Sabe lo de la independencia de Cataluña, la señora? No. ¡Qué lista! No. ¡Viva Madrid! ¡Ele! ¡Muy bien! Madrileños por el mundo. ¡Muy bien! ¡Adiós! Mira, Miguel, esta es Ambassadors. Esta es una de las relojerías, sobre todo, más prestigiosas de Zurich. Mira qué escaparate. Tú fíjate el tema, ¿eh? ¡No! ¡Trocadina! ¡Ay, cómo está! Muy bien. El servicio es impresionante, ¿no? Sí, nos reciben muy atentos. 6 personas para los clientes, ¿no? Ay, no puedo grabar a los clientes. Vale, ok. Está prohibido. Ah, vale. You can't. ¿Por qué no me deja grabar? ¿Por qué? Hombre, pues porque igual es un cliente exclusivo, es una persona que no quiere, ¿sabes? La VIP. Ah, la zona VIP. La zona VIP. ¿Y aquí ha venido gente famosa? Sí, sí, solamente gente famosa. Hollywood people. Of course, only Hollywood people. Este es un teléfono. Pero... Sí, está hecho a mano. Ah, está hecho a mano el teléfono. Ah. Dice que tiene diamantes el teléfono. Pero bueno, ¿y esto? También. ¿Cuánto cuesta el teléfono? Esta es 14.000. ¿14.000? 14.000 francos. 14.000 euros. Madre mía, qué barbaridad. Ahora nos van a enseñar unas piezas exclusivas que tiene aquí. Ay, pero mira qué cajón. Para clientes. Estos cajones valen millones. Ah, mira, mete como una clave ahí. Bueno. Sí, sí. Muy secreto, con guante. Con guante, ha puesto el guante. Ah, mira. Aquí reciben a los clientes. Yo estoy de Pretty Woman hoy. Entonces, no me lo creo ni yo. ¿Con diamantes? ¿Todos son diamantes? Y eso es el mapa del mundo. Eso de ahí dentro es el mapa del mundo. Sí, exacto. Y está hecho con diamantes. Sí. Y esto alrededor, todo, fíjate, mira. ¿Todos son diamantes? Todos son diamantes. No, pero ¿cómo? Sí, la tuerca, sí. todo. ¿Cuánto cuesta este reloj? ¿Medio millón de euros? Medio millón de euros, pero qué burlada, ¿no? McRubel Force son relojeros que necesitan más que un año para hacer este reloj. Ellos hacen solamente 100 relojes por año, no más. 100 relojes al año. Pieza a pieza. Ese reloj no hay diamantes, pero el precio es lo mismo que es ese reloj, porque es todo hecho de mano y muy, muy complicado. La tecnología muy minuciosa. Exactamente. Tú sabes que aquí los relojeros mejores del mundo son suizos. ¿Y por qué? Pues nevaba tanto que los granjeros se metían en las casas a hacer cositas manuales, entonces la tradición relojera. Sí. De Suiza. Sí. No podían hacer nada con el ganado, claro, porque llevaba mucho. En invierno te metes a la vaca y tal, y entonces tienes que ponerte a hacer algo manual. Aquí tenemos dos relojeros trabajando, guerra mundial. Es la primera guerra mundial, es de lo... ¡Wow! Sí. Oh, ¡qué maravilla de reloj! ¡Qué precioso! Antiguo, sí, ¿verdad? Es muy, muy antiguo. ¿Es de oro? Es de oro, sí.
Pon el reloj que es de Ginebra. Hay más tradición relojera en Ginebra que en Zúrich, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Una vista muy bien y también un mano muy tranquilo. Pulso. Te contaba este chico que ha ido a una escuela de relojería 3 años. Ah, o sea, que es una profesión que aquí es muy, muy habitual, ¿no? Y además es una tradición que suele pasar de padres a hijos. Ah, lo de relojería. ¿No? Que se, sí. Madrileños por el mundo, gracias. A ti, gracias a ti, gracias, adiós. ¿Tú sabes quién es Oprah Winfrey? Es una periodista americana que es como la mayor líder mediático. Es como Ana Rosa. Pero versión exacto, americana. Versión americana. Sí. Y súper famosa. Pues sí. Vino aquí a Zurich sí. Y se fue de compras y entonces iba a comprar un bolso. Le dice la de la tienda, ¡oh! Este bolso es muy caro para usted. Entonces ella se puso, imagínate, racismo, no sé qué, tal y cual. Porque ella es negra. Pensaba que era por eso. Sí. Mira, fíjate. Sí. Ella no lo debió ver como muy puesta, porque aquí si entras en estas tiendas tienes que ir un poco tal. No lo reconoció, porque es que aquí no aquí viene mucha gente famosa y, aquí, y no te reconocen. Es verdad que la gente pasea por la calle y nadie. ¿Tú has visto famosos por aquí? Una vez vi a Federer. Anda, al tenista. Sí, pero porque estaba. Yo sabía que estaba aquí y fui a. Y ves gente como que dices, este sí. Tiene que ser alguien, ya. Porque los ves como muy tal, y gente con guardaespaldas y tal, pero sí. No hay prensa rosa, no hay paparazzis, no hay, o sea, nadie se acerca a dar la lata, por eso les gusta tanto vivir aquí, claro, ¿no? Porque en el fondo se pueden ir a comprar el pan y nadie les va a decir, mira quién está aquí y tal. No. Veo que hay muchos turistas, ¿no? 9 millones al año. 9 millones al año, millones para lo pequeña que es esta ciudad. Fíjate, gente con pasta. Sí, ¿eh? Rusos, mogollón. Sí. Españoles, pocos. Los turistas vienen a comprar. Sí. Vienen a esquiar. Sí. Vienen a. Es turismo de lujo, ¿no? A, sí, sí. A estar en hoteles estupendos. Madrileños por el mundo. Muy bien, por el mundo. Bien. Para el mundo. Bien, 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 bien. Te voy a enseñar una de las cosas típicas de aquí, que es la navaja suiza. Es verdad. Fíjate, ¿sí? Estas navajas que están, que tienen todo tipo de utilidades, de utilidades. Pues mira, esto lo hicieron primero en el ejército. Sí. Eran las que usaban los soldados para, ah. ¿Sabes? Para sus maniobras y tal. Pero como ves que estas tienen sacacorchos. Sí. Pues ellos no tenían sacacorchos porque claro no podían beber, obviamente. Ah, las entonces, primeras se fabricaban sin sacacorchos. Sin sacacorchos. En cambio ahora tienes de todo. Tienes pinzas para las cejas, sacacorchos, destornillador, 143. Pues esa vale tiene... 120 euros, 140 francos. Aquí hay unos chicos tocando, los sí. Que debe ser de Europa del Este. Hay mucha música, Zurich es una ciudad con mucha cultura, muchos conciertos, museos, exposiciones, ópera. La ópera aquí es muy famosa. Mira Miguel, qué bonito el casco histórico, todas estas callecitas. Y sería caro vivir aquí, bueno, sí, claro. Imagínate. ¿Sí? Yo qué sé, esto puede costar mejor 2 millones de euros, yo qué sé. ¿Un piso normal? De esto, sí. Madre mía, esto es pequeño, de 80 metros igual. Sí, sí, sí. Pero qué pasta, ¿no? Son calles con un trazado así más irregular porque son medievales, entonces sí. Es un poco caótico, ¿no? No entran coches, empedrado. Qué bonito. ¿Sabes lo que me he fijado? Que los de seguridad, la policía y tal, van que parece que están en la guerra, ¿no? Bueno, van como súper armados. Llevan vamos, unas armas que es una cosa increíble. He leído que es uno de los países más seguros del mundo. Sí, sí, hay muy poco crimen aquí, muy poca criminalidad. Es verdad que somos muchísimo más extranjeros y los suizos nos culpan a nosotros de... ¿Ah, sí? Sí. No de que desde que hay más inmigrantes y tal, hay más criminalidad y tal. No son muy... amigos de los extranjeros, no, así en general, no. No les gusta. Han aprobado una ley hace poco sí. Para limitar la entrada de extranjeros, limitar las visas. Ah, pero es un problemón porque, claro, hay empresas que dicen, pues yo ya no vengo aquí, nos vamos. Very pretty. Where are you from? Bern. Ah, de Berna, son de Berna. Son de los Berna. Suizos, que pensé que eran tímidos y tal, pero... Sí, sí, que va. We are from Spanish television. Ah. Baje la cámara, baje, down the mobile. Ah, yes. Entre. Ahí, ahí, ahí. Okay. Un selfie, dele, okay. Dele. Ahí. Ah, mira, que bien hemos salido. We'll write it for you. Madrileños por el mundo. Aquí la gente no es nada ostentosa, ni presumida, ni llevan ni bisones, ni cochazos. Eso es más bien las rusas, o sea, los turistas ricos. Las casas igual. Por fuera no te lo puedes imaginar y por dentro entras y hay Picassos, ¿me entiendes? También íbamos en el tranvía y yo le iba dando besos a mi hija y eso me iba a su cona. Entonces le iba dando besos de esos de la abuela. Y se dio una vuelta, le dio la vuelta a una señora y me dijo, ¿usted tiene que ser española o italiana? Porque esos besos no los dan aquí la gente y tal. No son tan expresivos, digamos, ¿no? Son mucho más serios, más formales. Te he traído aquí porque esta es una iglesia, San Peter. Sí. Es una iglesia antigua que además tiene la esfera de reloj más grande de Europa. Creo ¿Anda? Que tiene 8 metros más o menos de diámetro. Wow. Más grande que el Big Ben, más grande que qué pasada. Cualquier otro. Sí, y es muy, muy la iglesia bonita. Más grande de Europa. Más grande de Europa. Esto no me digas que no parece un decorado, Cristina. Esto es una maravilla. Es alucinante. Fíjate, las galerías estas que tienen, las terracitas, son muy antiguas todas. Esto es una floristería monísima y estupenda, que además por la noche lo dejan todo aquí puesto y tal cual se queda. Aquí ¿estas nadie coge plantas nada. Fuera? Todo aquí. Anda ya, toda la noche. Aquí.
Nadie lo roba, nadie, aquí no, no cogen nada, los niños no copian los exámenes, todo el mundo es muy formal. ¿En serio? ¿No se les ocurre? Nada, ¿no? Nada, la picaresca cero. Aquí en Zúrich no te puedes ir sin visitar Sprungli, que es la confitería más famosa, la chocolatería más famosa. Esta chocolatería que es del siglo XIX, sí. Fíjate, fíjate. Madre mía, lo que bueno, bueno, esto es la tentación, sí, es la tentación. Aquí el chocolate cotiza en bolsa, de hecho. ¿En serio? Las grandes no empresas de chocolate cotizan en bolsa. Mira, aquí en Suiza se inventó el chocolate de tableta. Hasta entonces solo se bebía, sí. Era de beber. Sí. Y aquí lo inventaron en Sprungli, la familia original. Lindt y Sprungli antes eran una misma empresa, ahora están separados. Lindt es una gran fábrica de chocolate. Sí, Lindt, Sprungli, que solo en España también se conoce. Sí, que tenemos, ahí lo venden. En 1845 inventaron el chocolate con leche. Hasta entonces era chocolate puro, era el cacao. Aquí hay tanta vaca y tanta leche, ¿verdad? Exactamente. Este pastelito, fíjate, 6 francos. 5 euros, ese pastelito con lo pequeño que es. 10 este pastel, pero bueno. ¡Qué precios! Sí, pero bueno, tú piensas que esto es la artesanía... en estado puro. Ajá, estas solo se consumen durante el día. Sí. Y ya mañana no las venden. ¿Las tiran? Estas son la pera. Esto es la trufa de champán. ¡Ay, madre Te vas mía. A morir cuando la pruebes. ¿Cómo mantenéis la línea con estos chocolates tan buenos aquí? No sé. ¿Verdad? Es posible. Mira, mira qué pasa, mira. ¿Esta gente que está tocando por qué? ¿Por qué canta? Pues mira, este es el ejército de salvación. Son una asociación benéfica que ayuda a gente sin techo. Sí. Hay poca gente pobre. Pero la poca que hay, la ayuda. La poca que hay, la ayudan. ¡Muy bien! Les vamos a dar un donativo porque nos ha encantado tan bonito. Pues 10 francos. Son como 8 euros. Mira, una caja de música, como en Madrid. Nos faltan los barquillos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo baila? Mira, mira, mira. Un pasadoble baila, ¿no? ¿Qué hace? Sí, sí, algo así. Mira, aquí en Suiza todos los niños del cole llevan su triangulito este reflectante. Es verdad. Para que los coches dejen pasar. Van solos al colegio, cruzan la calle. Nada, nada, aquí no pasa nada. ¿No? Los niños van solos a todas partes, cogen el autobús, van al colegio solos, salen, entran. Nada, tú ves que es una ciudad muy segura. Mira, Miguel, aquí como ves, en cuanto sales de la ciudad, estás en el bosque. Bueno, qué bonito. Mira qué vista más espectacular tienes aquí de los Alpes. Qué vista enfrente, más alucinante. Eso es Lucerna, justo enfrente de nosotros. Sí, 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 aquí es tienes que es el lago. Claro, este país es muy pequeño. Es muy pequeñito. Y mira estas casas, qué espectaculares. Son muchas bonitas, de ellas son casas enteras, o sea, no están divididas en pisos. No es un edificio con varias viviendas. Es carísimo comprarte una casa aquí. Estamos ahora en la montaña encima de Zúrich, ¿no? Es una zona muy exclusiva. 3-4 millones. ¿De euros? Unas casas de estas, sí. Madre mía. Mira, Miguel, aquí tienes la sede de la FIFA. ¡Anda, que está aquí! Sí, ¿tú sabes cuándo hacen los sorteos para los partidos de la Champions y sí. tal? Pues eso, la de la bolita es aquí. Y dentro de nada vendrá Cristiano Ronaldo a recoger el Balón de Oro. ¡Ah, claro, es verdad! Sí, que ha estado toda la selección, Casillas, vienen mucho por aquí. ¿Y tú que eres madrileña, vienes volando a verles? Pues ¿o qué? Mira, alguna vez hemos venido a ver si veíamos algo y no hemos visto nada. Tú eres más bien del Atleti que del Madrid, ¿no? Yo soy del Atleti, Miguel. De Atleti, de Atleti. Amigo. De toda la vida. Y además, mi tío fue presidente del Atlético de Madrid, con lo ¿cómo? Cual colchonera de corazón, de toda la tío? Vida. Jesús Suevos. Jesús Suevos, o sea, hablamos de hace como 50 hace años. Hace muchísimos años, sí. Bueno. También él fue director de Televisión Española. ¡Hala! ¿Pero cuándo? ¿En sí. el año...? Pues en el año, pues cuando empezó la televisión, que o sea, fue el año 58, sí. 56, creo. 56, exacto. Ah, sí. Tú mira cómo son las palabras en alemán. O sea, ¿qué pone Fußgänger, Wenchenkind? ¿Qué es eso? Aquí pone que los peatones tienen que ir por este camino. Ah, que este ¿y cómo es para se lee coches. Eso, Cristina? Fußgänger benutzen diesen Weg. Toma ya. Ah, China, son de China. And you are on holidays here? Yes. Ah, están de vacaciones. Mira cómo se tumba para hacer la foto. Parece flamenca. Mira, mira, mira. Toma ya, ala, ale. Madrileños por el mundo. Bueno, ha dicho de todo la señora. Gracias. Thank baile, you. Baile, este baile. Miguel, yo vivo aquí al lado. Como ves, vivo en el bosque. Sí, totalmente. Vivo tan en el bosque que a veces me cruzo con ciervos, con zorros. Sí, sí, es una maravilla. ¿Alguna vez has atropellado alguno? No, gracias a Dios no, porque creo que me metería en la cárcel. Te he traído una granja aquí al lado de mi casa. Sí, ¿por donde qué? Donde venimos a comprar la leche, las patatas. Lo que estoy viendo ya me encanta. Una Jate. Máquina expendedora de huevos. Expendedora de huevos, manzanas, más huevos de aquí, huevos frescos. ¿Cuánto valen los huevos? Pues estos valen 5 francos, pero vienen 15, ¿eh? Ah, que son algo así como 5 euros, 4 euros y pico. Aquí tienen las vacas, ¿ves? Ah, y aquí cuando ordeñan, sí. te puedes venir a comprar la leche. Las vacas siempre pasan fuera, las llevan a los Alpes en verano, las llevan a la montaña.
Con tantas vacas como había, pues con el excedente de leche se pusieron a hacer queso. Ay, y por eso es tan famoso el queso suizo. Aquí hay una variedad y una cantidad de queso increíble, ¿no? En Suiza. Y ahora nos vamos a llevar una calabaza, por ejemplo. Vale. Yo cojo la calabaza, dejo aquí en la casa los 5 francos. La caja, y me voy a mi casa con la calabaza. Pues venga. Y nos vamos. Venga. Pero ¿y la puerta está abierta? ¿La puerta abierta? ¿Nadie roba los 5 francos? Nada, hombre, pero aquí somos legales. Nadie lo va a robar, ¿no? Nadie va a robar. Pues mira, Miguel, esta es mi casa. Ay, qué bonita tu casa. Sí, como ves, tengo aquí. Aquí está todo. La puerta se queda abierta, la vecina. No tengo verjas, no ni vallas, ni por... No, la calidad de la vivienda aquí es una maravilla. ¿Es vuestra? ¿La habéis comprado? Sí, la compramos. Está fenomenal la casa, cocina americana... Sí, 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 la verdad es que es muy práctica, es una casa muy práctica. ¿Cuántos metros tiene? Pues tiene casi 300. ¿Y cuánto cuesta una casa como esta, Cristina? 1.300.000 euros. Y aquí como no hay valla, pues fíjate, entran ciervos, entran zorros, se comen las rosas... Esto está, o sea, abierto, esto es todo. Total. Sí, y el bosque está aquí, como ves, el bosque está todo por detrás y alrededor. Hola, Lili, ¿qué tal? Esta es mi hija, ¿cómo Liz? Estás? Mira, Liz, Miguel. Encantado. ¿Y? Y este es Luis. Luis, ¿cómo estás? Luis. O sea, vosotros ya nacisteis aquí. Sí. Ay, amigo, o sea, que ya, yo pensé que eran madrileños. No, no. Y de Atleti también. Ah, sí, ¿no? ¿Sois atléticos? Ah, bueno, eso está bien. Mira, esta es una foto que me hace mucha ilusión porque fue el día que el Atleti ganó la Liga. Ah, y estás con Cerezo. Partió contra el Barça y me encontré a Cerezo en el aeropuerto de Barajas. ¿Y qué le dijiste? Esta foto, pues le dije, ¡hola, Presi! ¿No dijiste que tu tío había sido presidente de Atleti? No me dio tiempo porque se iba al avión. Se iba al avión y estaba muy nervioso él y ganamos la Liga. Hombre, pues mereció la pena la foto, ¿no? Hombre, vamos. Esa foto es mi tío Jesús, el que era presidente del Atleti. Sí. Que está con Dalí. Es Dalí, es verdad. Sí. Es el que dices que fue presidente de Radio Televisión Española. Exactamente, sí. Jolín, es que vaya, qué familia ilustre sois, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí tienes las fotos de la familia, ¿no? Sí, aquí está toda mi familia, mi tía. ¿Y estos quiénes son? Que parecen de ahí dos modelos. Pues esos somos Tim y yo hace muchísimos años. ¿En serio que esto? ¿Tú y tu marido? Sí. Bueno, sí. Tim parece, vamos, un modelo de estos de Mark van der Loo, de estos, ¿no? John Cortajarena, ¿verdad? Parece, parece. Esto es lo que he hecho más de menos de Madrid. Mi familia, cuando veo las fotos, pues. ¿Y qué otra cosa? Pues algo habrá así que digas, esto echo de menos... Hombre, la comida, sí. Los boquerones, las anchoas, el jamón... Me ha dicho un pajarito que las anchoas te vuelve loca. Sí. Sí, ¿verdad? Me encantan las anchoas. ¿Te no, anchoas? Hombre, claro. No, pero no, que hay anchoas no, en Suiza. Me muero de ilusión. Sí, a ver, ¿no? Además de las buenas. Hombre, claro. Bueno, me muero, Miguel, me muero. Es que las voy a abrir ya, si no te Venga, importa. Venga, vale, abre. ¿Tú sabes lo que es que te traigan aquí, que cuando viene la gente y te traen cosas de estas, y te quieres echar a llorar? Claro, esto para mí es como si me hubieras traído como el collar de diamantes más... El de antes, el que vimos antes. Cuidado, no te cortes. Lo mismo. ¿Cómo están estas anchoas? Espera. No, me muero. Ah, te vamos a enseñar una cosa que aquí tiene que haber por ley en cada casa suiza, que es el refugio nuclear. ¿Pero qué me dices? Entonces, que tenemos un vertido, un Fukushima... ¡Eso pesa mucho! Pues nos tenemos que cerrar aquí. ¡Ala! Tú fíjate el tamaño de esta puerta, que además se tiene que cerrar... ¡Qué pasada! Se tiene que cerrar con ¿sabes? Como sí, con llave inglesa y tal. Entonces, realmente lo usamos para almacenar cosas. Tenemos el trineo, ¿y para qué se supone que es? ¿En caso de que...? Si hubiera un vertido nuclear, sí. Entonces nos tenemos que meter aquí todos los vecinos, te imagínate el plan, con estas que son camas plegables... ¿Pero que ya lo tenéis preparado, de y verdad, baños por si acaso? Portátiles, sí, te juro, lo tienes que tener por ley. ¿Por ley? Tú imagínate estar aquí con tus vecinos, con el baño portátil y tal, yo casi prefiero morirme arriba, ¿entiendes? De vez en cuando viene la inspección y entonces hay que sacar todas las bicis y tal, porque en teoría claro. No lo puedes usar de almacén. Tienes que tener, tenías que tener comida. Esto es un sistema que hay para que haya aire puro. Ah, claro. En caso de verdad, hay que cerrarlo todo. Tú fíjate esa ventana. Es que mira la ventana como es. Claro, entonces queda hermético. Entonces tú aquí, entre lo que estás respirando tú con la vecina y tal, el aire puro. ¿Y ahora dónde me traes? Pues mira, Miguel, no te puedes ir sin ver la ópera de Zurich. La ópera es una, aparte que es una maravilla de edificio, es una de las óperas más importantes de Europa. Ajá. Fíjate qué preciosidad. Qué bonito es el techo. Claro, fíjate qué maravilla. Esto es como el Teatro Real en Madrid. Ah, claro. ¿Ves? Es un edificio antiguo. Ah, más elegante, que parece que va por una boda, ¿eh? Qué guapísimas todas. Qué pasada. Mira, Miguel, esta chica es madrileña. Se llama Clara y trabaja aquí en la ópera. ¡Clara! Sí. ¿Qué tal, Clara? No podemos hablar muy alto que ya hay... Oye, ¿eres madrileña? Sí. ¿De dónde? De Manzanares el Real. ¿Pero y qué hace una de Manzanares el Real aquí? Pues estudiar música, violonchelo. Llevo aquí 4 años. Sí. Y bueno, trabajo aquí en mi tiempo libre, reparto los programas, indico a la gente dónde se tiene que sentar o recojo los abrigos. ¡Qué bueno! Mamá, que te quiero mucho. Un beso. ¡Qué suerte hemos tenido! Estas sillas, estos asientos valen 300 euros, a lo mejor. Aquí ves a los músicos afinando.
los instrumentos, toda la gente arregladísima y el edificio que es espectacular, fíjate qué lámpara. Qué lámpara, ¿no? Tan alucinante, qué fresco. Sí, es precioso. Mira, aquí han actuado los mejores y actúan los mejores cantantes de ópera del mundo. Pues te hablo de Plácido Domingo, de Montserrat Caballé, Kraus, José Carreras. Pues aquí la música es muy importante. Vienen en familia, entienden mucho de música, vienen a veces con partitura. ¿En serio? Sí, 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 los ves leyendo, los padres, los hijos, o sea, es... Para ellos es una tradición muy importante. Todos estos sitios de aquí delante son los mejores sitios. Aquí vienen las familias bien de Zurich, que tienen su abono para todo el año. Miguel, aquí una de las cosas típicas en invierno es patinar sobre hielo. Mira, Miguel, ahí viene Tim, viene a trabajar. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo estás? ¿Volverás a Madrid? No, yo creo que no. Ya tengo mi vida afuera y no. Oh. Me da mucha pena. Dale besos a todos de Madrid, vale, que les queremos gracias, mucho. Hasta otra, familia. Adiós. Adiós, adiós. Javier, mi siguiente madrileño, soñaba cuando era niño con los coches de Fórmula 1. Consiguió cumplir su sueño y llegó a trabajar en el sector de la automoción en Alemania. Hace 2 años decidió volar más alto y ahora dirige un proyecto en una empresa que construye cohetes y satélites. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿De Madrid de dónde? De Puerta de Hierro. ¿Y qué hace una de Puerta de Hierro aquí en Zurich? Cuéntame. Pues la verdad es que ahora mismo estoy llevando un proyecto reindustrializando una lanzadera espacial. Yo estudié ingeniería industrial en el ICAI. ¿Qué edad tienes tú? Pues tengo 33. 33. ¿Casado, soltero? Casado. Con Marta. Sí, ¿qué es? Marta es de Murcia. Ah, de Murcia. Mujer. La conocí en la universidad. Al principio yo me fui a Alemania a trabajar en Mercedes y después de unos años viviendo separados, pues al final ella encontró un trabajo aquí. Eso del amor a distancia no funciona, ¿no? No, no lo llevábamos muy bien. ¿Y a qué te dedicabas en Madrid, Javi? Pues estaba de responsable técnico en una planta de yogures en Noblejas. Sí. Es la planta que le produce los yogures a Mercadona. Anda, la marca blanca de Hacendado. La marca blanca de Hacendado, ¿y qué tal es? ¿Son los yogures de Mercadona? Pues son la buenos. Verdad es que es un producto de primera calidad. Bueno, y fíjate qué cielo tan alucinante porque me has dicho, Miguel, te cito al amanecer, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que quería que vierais el qué amanecer bonito. Sobre el lago Zurich. Este es el pueblo en el que resido yo ahora mismo, que se llama Oberrieden. Sí. Es uno de los pueblos que hay a las orillas del lago. O sea, que vives a los pies de los Alpes prácticamente. Sí, más o menos. O sea, que tú el abrigo y la calefacción y todo eso bien, ¿no? Está encendida desde septiembre prácticamente. Sí. Hay que reconocer que todavía no empieza el frío de verdad. O sea, para ti esto es nada, esto es jauja. Estos son residencias privadas. Oye, menudas casas hay aquí, ¿no? Son buenas. Sí, tienes de todo. La ventaja que tuvo Suiza es que no entró en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces no hubo la destrucción que tuvieron los países vecinos como Alemania. En Francia. ¿Y a qué se dedica la gente? ¿Cuál es la profesión más típica, algunas de las profesiones? Pues aunque te sorprenda, hay muchísima parte de la población que se dedica a la agricultura en el país. ¿En serio? Sí, esta es mi casa. Claro, ¡qué bonita es! ¡Qué chula! Y vaya, mi mujer y mi hijo que se van a la guardería. ¿Qué tal? ¿Qué madrugadores sois, Miguel, ¿cómo estás? Miguel. Encantado. ¿Tú eres? Mi mujer. Marta. ¿Tú eres española también? Sí, sí, claro. ¿Dónde eres? Murcia. Anda. ¿Y tú llevas más tiempo aquí que tu marido? Sí, yo llevo 4 años. Ay, sí. Amiga. Así. Bueno, ¿y este peque? Bueno, pues este es nuestro hijo, Javier. Ay, Javier, que le llevamos aquí preparado para el para lluvia, invierno. Para lluvia. Mira qué guapo es Javier, es guapísimo. Tiene 10 meses. Y es buenísimo, ¿no? Porque estoy aquí con la cámara y no me dice nada. La verdad es que es un niño muy bueno. Es muy bueno. El niño ha nacido en Suiza, pero no es suizo. ¿Cómo es eso? Pues en Suiza la nacionalidad solo se adquiere si tu madre es suiza. Mamá es murciana, de en Suiza este nada. Caso, no, de Suiza no te toca nada. En y este el papá caso, es gato casi, ¿no? Tú eres casi gato. Tus padres... Bueno, mis padres, mis abuelos, somos ya varias todos generaciones madrileños. De madrileños. ¿Y cómo os conocisteis vosotros? Pues la verdad es que nos conocimos en clase en la universidad. Sí, ¿eh? Sí, los dos estudiamos ingeniería industrial en ICAI, pero bueno, él sí se ha dedicado a ingeniería y yo pues empecé en banca y ahora en seguros, así que... Tú aquí trabajas en seguros y en Madrid trabajabas en un... En banca, Hasta luego. Chao. ¿Y esta casa es vuestra o es alquilada? Pues la verdad es que nosotros finalmente terminamos comprando. Fíjate, que en este país no es tan habitual, ¿no? No, no, para nada. De hecho, el 70% de la población vive de alquiler. Con los precios de los alquileres pensamos que nos compensaba más comprar. Bueno, es pequeña, pero lo que tiene que nos encantó son las vistas. Desayunamos aquí y aquí estamos viendo todo el lago y los Alpes de fondo. Qué vistas tan bonitas. ¿Cuánto cuesta más o menos? Esta casa puede estar fácil por encima del 1.000.000 de francos. Por encima del millón, o sea, como 1.000.000 de euros casi. Sí.
Y tiene 80 metros. Cuando empezamos a vivir en este piso, sí, uno de los primeros días mi mujer tenía un viaje de esquí, se fue con su empresa y cerró la puerta con llave. Sí. Y cuando iba a salirme a trabajar, fui a abrir la puerta y digo, coño. La llamé y, oye, Marta, ¿no te habrás llevado mi llave? Sí. Ahí va, tal cual iba, de traje, como tuve que venir aquí a la terraza y saltar con la corbata. Y la vecina de al lado estaba asomada mirando, que era cuando acabamos de llegar a vivir a este piso, y yo pensar, estos españoles deben estar colgados. Amiga, que perdemos, que esto no esperan. Son muy puntuales, ¿no?, los trenes suizos. Sí. Aquí el transporte público es muy bueno, ¿no?, en Suiza. Sí, la estrella del transporte público es el tren, sin duda. ¿No hay metro? No, tienen tranvía. Me he fijado que no hemos pagado, Javier, no hemos pagado. No hay controles. ¿Por qué? No hay controles de acceso a los trenes. Aquí se confía siempre que la persona... que la gente no va a engañar, todo el mundo va a pagar. Y todo el mundo va a pagar su billete. ¿Y pagan normalmente? Normalmente paga todo el mundo. Sí. Si te cogen sin billete, la verdad es que las multas son bastante caras. ¿Cuánto es mínimo? Pues lo mínimo que te cobran son 100 francos, que son 80 euros. Sí. Yo de abono pago al mes unos 140 euros. Más del 50% de la población utiliza el transporte público para ir a trabajar todos los días. ¿Ah, sí? ¿No usan el coche tanto? No. La ciudad penaliza mucho el uso del coche. ¿Por la contaminación? Sí. Y este es el parking de las bicis. Wow. De la estación central. Madre mía. Aquí no es como en Ámsterdam, que puedes llegar a aparcar una y llevarte otra. No. Aquí cada uno tiene la suya. Pero, por ejemplo, aquí tienes una persona que ha dejado el casco. Sí. Y se ha ido. Y sin candado ni nada, confían que no se lo van a llevar. Mira, ala. El casco te lo puedes llevar tú si quieres. Pues estamos llegando ya a las oficinas de mi empresa. Y Altran lo que ofrece son servicios de ingeniería. ¿Y por qué hay una empresa de cohetes y satélites aquí en Zúrich? Que me sorprende, no sé. Tienen mucha tradición. La verdad es que aquí empezaron en los años 60 con los primeros programas espaciales de los americanos. En esta oficina en Zúrich estamos en torno a 120 personas. ¿Tú qué es lo que haces aquí? Pues yo soy responsable de proyectos. Hemos diseñado y fabricado un avión solar que va a dar la vuelta al mundo el año que viene. Sí. Ya el trabajo de ingeniería se acabó y ya me cambié al proyecto de las lanzaderas espaciales. ¿Es una maqueta del avión solar? Sí, este fue el primer prototipo. Mira, aquí están las placas solares, ¿no?, que es lo que da el combustible sobre las alas. Al avión. Bueno, qué cosa tan curiosa. ¿Cuánta gente cabe? Solo el piloto. Ah, solo el piloto, claro. No es un avión comercial, no, así no, como... No, para nada. ¿Y cuándo se cree que va a poder ponerse en marcha el avión solar, que es esta maqueta que también tenemos aquí? ¿Cuándo? El despegue está planeado para el 1 de marzo. El proyecto se ha financiado con distintos sponsors. Mucho y dinero. Tenía un presupuesto por encima de los 100 millones de euros. 100 millones de euros. ¿Aquí los ingenieros españoles están bien vistos? La verdad es que sí. Imagínate que un ingeniero español viene a trabajar aquí. ¿Cuánto podría ganar? Euros van a ser en torno a 7.000 euros al mes. 7.000 euros al mes, fíjate. Netos, joder, madre mía. O también es cierto, las exigencias son muy altas, Miguel. En esta empresa se piden como mínimo 3 idiomas, además de un posgrado. Sí, o sea que, claro, que está preparado. Sí, se paga bien, pero los requisitos son también altos. Se trabaja más que en Madrid, la jornada laboral son 43 horas. Sí. Y luego vacaciones también, la verdad es que hay menos que en Madrid. ¿Cuántos días? Hay 20 días al año de vacaciones. Somos de Madrid, de Madrid. Paella. Paella. Sí. Y el fútbol. Ah, el fútbol. No, el Real Madrid, claro. De Madrid o de... No. Somos de Madrid nosotros, hombre. Melanesios por el mundo. Muy bien. Very difficult. I have to turn my tongue. Dice que tienen que torcer la lengua para decir madrileños por el mundo. Ahora mismo estamos en la parte de entrega final del producto. Y esto luego se lleva a Kourou para el lanzamiento. ¿A la Guayana Francesa? Directo, sí. Allí se termina de ensamblar con el resto del cohete y se hace el lanzamiento. Vega es un cohete pequeño, asequible para poner satélites de comunicaciones, para hablar por telefonía móvil, un satélite de cualquier tipo de comunicación. ¿Y los cohetes son solo espaciales o también hay defensivos para países que quieren militar, vamos? Paso a palabra. Si no, de este tema no podemos hablar mucho. Mejor no. Porque claro, Suiza también, como España, también tiene de estos temas. Sí. Defensivo. Obviamente. Claro. España a veces tiene una especie de sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad con respecto a nuestros vecinos europeos. Sí, Y para nada, realmente España es un país muy potente a nivel tecnológico. Y aquí es donde están todos los empleados, ¿no? Esta es la zona de pausa para el café y para fumar. Me estoy fijando que tiene una zona de fumadores, es curioso. Sí. Yo pensé que en estos países no se podía fumar dentro, en España las empresas no se pueden fumar dentro. Lo sé. Aquí lo que pasa es que si tienes que salir fuera a fumar, entre el frío que hace y el tiempo que necesitas, pues es demasiado tiempo. ¿Fuman aquí? Tenemos aquí un futbolín. ¡Hala, qué guay! Para poder descansar. ¿Tenéis aquí una pedazo de tele enorme? Sí. ¿Aquí ves los partidos de España? Cuando, los de España no, pero cuando se juega el Mundial o la Eurocopa y hay partidos de Suiza, se hace pausa en la empresa y los trabajadores vienen aquí a ver el partido todos juntos. Miguel, mucho cuidado aquí al cruzar, ¿eh? ¿Por qué? En este país, si te pillan fuera de un paso de peatones, eres tú el culpable del accidente. ¿Ah? Si el coche tiene algún daño, por ejemplo, tienes que pagar el arreglo. Madre mía. ¿Y no hay seguro así como...? Tienes los seguros de responsabilidad civil, que todo el mundo se saca. Sí. Entonces te cubre ese tipo de accidentes.
Que ya la gente lo hace por si acaso. Sí, si empujas a una señora y se cae al suelo y se rompe la cadera, sí. Le tienes que pagar una pensión. Madre mía. Si no tienes seguro de responsabilidad civil, se la tienes que pagar de tu bolsillo. Jolín, pero esto, sí, sí. Este país hay que andar con mucho ojo, ¿no? Con mucho ojo. Un amigo mío se dejó el coche aparcado sin el freno de mano. Sí. Y el coche, pues obviamente en una calle con cuesta, se cayó contra una farola y la farola se cayó al suelo. Sí. Pues tuvo que pagar no solo el arreglo de la farola, sino también la factura de la policía. Madre mía, ¿cómo aquí que la factura de la policía? Sí, sí, aquí los impuestos son muy bajos porque no te dan muchos servicios. Si tú llamas a la policía, tienes que pagar las horas de trabajo de la policía. No me lo si puedo tú creer. Llamas a los bomberos, tienes que pagar las horas de trabajo si de los bomberos. Si tengo un incendio en mi casa y vienen los bomberos, ¿les tengo que pagar ese servicio? Paga quien llama, en principio. Ah. Le van a reclamar a quien llama. O sea, que como vea, yo si veo una casa ardiendo, no llamo. Aquí ¿no? todo el mundo tiene seguros. Debe rondar los 1000 francos. O sea, unos 800 euros porque la policía venga a atenderme una multa o lo que sea. Sí, pero eso te lo va a pagar tu seguro. Si lo tienes. Ya. Es el país de los seguros. Todo es a base de dinero. Los sueldos son muy altos, no hay mucha retención fiscal, pero pagas por todo. Al final pagas por el seguro médico, pagas por todos los servicios que te pueda dar el Estado. Pues mira, Miguel, esta es una copia como si estuviéramos sobre el Sena. Madre mía, qué cantidad de candados. Esto es el Limmat. Sí, pero yo no sabía que eran así tan románticos los suizos. La verdad es que luego realmente no son muy románticos, no, porque son gente que no se besa por la calle ni... ¿No? No, no, no hacen ninguna demostración pública de afecto. Esto es ya con foto y todo. Bueno. Pero bueno, qué máquina. ¿Hay muchos divorcios o muchas bodas? Se casan poco. ¿Sí? Y te cuento por qué. Cuando tú te casas, sí. se considera como una única unidad de ingreso, entonces los dos sueldos suman y la base impositiva se les sube a los dos. O sea, que pagas más impuestos. Pagas más impuestos si te casas, con lo cual la gente evita casarse bueno, por un tema de dinero. El dinero también está a la orden del día. Oye, Javier, y viviendo en Zúrich tan feliz que estás, ¿algo echarás de menos de Madrid? ¿Por dónde empezar? El sol, la moto, el Bernabéu, el cocido... Ay, amigo, todo. Si es que al final lo llevamos en las venas. Ahora mismo, Miguel, estamos en lo que se llama el Niederdorf. ¿Qué es? Es una de las zonas más antiguas de Zúrich. Esto en los años 90, la verdad es que era un nido de drogas y de prostitución. Esto es un prostíbulo. Ah, no sabía yo que estos temas estaban así también. Suiza es un país, la cultura suiza es bastante liberal con el sexo. Sí. No te sorprenderás de ver un sex shop al lado de una tienda de kebabs. Es algo que tiene que ver con la cultura suiza, porque la prostitución en este país no solo es legal, sino que está regulada. Las prostitutas pagan sus impuestos, tienen que pasar sus controles de sanidad. De hecho, todas las prostitutas pasan análisis médicos, creo que es una vez a la semana. Hombre, esto o sea, es chocante para nosotros, ¿no? O sea, fíjate, es chocante porque realmente... Aquí pone la imagen de las chicas, es un poco... Bueno. Pero dentro de la cultura suiza es algo que ven muy, muy normal. Hace un año o así, el ayuntamiento de Zúrich puso a las afueras de la ciudad unos box de madera para que la gente que pagaba servicios de prostitución fuera allí con el coche a mantener relaciones fuera de la ciudad. Con baño, con... Sí, todas las cierta instalación. No, y ellos con los perfeccionistas que son, seguro que vamos. Sí. No le falta detalle al sitio. Pues no lo sé porque no lo he visitado, pero... ¿Y este edificio tan bonito qué es? Pues esto, Miguel, es el ayuntamiento. Ajá. Es uno de los edificios también más antiguos de la ciudad. Es precioso. Es de 1600 algo. Ahora mismo en el poder están los equivalente a los socialistas. Sí. ¿Hay corrupción aquí? Ya sabes que en España estamos ahora con unos escándalos tremendos. Pues... si la hay, debe ser muy poca porque no se sabe nada y aquí hay mucha libertad de prensa, con lo cual, en caso de que hubiera algún caso de corrupción, ya lo saldría empresa seguro. ¿Cobran mucho aquí los políticos? Los políticos cobran muy bien, sí. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos en España. Yo creo que están mal pagados. ¿En España? Sí. No solo habría que exigirles más, sino que habría que pagarles mejor. Al final, gobernar una empresa, por llamar de alguna manera, con una facturación también, entre comillas, de 1 billón. ¿Eso es el Producto Interior Bruto? Interior Bruto de España ahora mismo está en torno al 1 billón de euros. Es un puesto de muchísima responsabilidad. ¿Has oído hablar del índice Big Mac, Miguel? ¿Qué es eso? Pues al final el Big Mac es un producto muy estándar, que se vende en muchos países, del McDonald's. Y entonces lo que te permite es comparar más o menos el nivel de distintas economías en distintos países. ¿Cuánto vale aquí? ¿14 euros? Sí, 13, 14 euros. Pues vamos a coger uno de los medios de transporte más emblemáticos de Zúrich, que es el Polibán. ¿Y que se parece a qué? A un pues tren cremallera, es, ¿no? Realmente es un tren de cremallera muy pequeñito, bonito, que sube a la zona de la universidad. La verdad es que es un medio de transporte muy, muy mítico dentro de los estudiantes de la Universidad de Zúrich. Pues esto, Miguel, es la Escuela Técnica Superior, lo que sería la equivalente a la Politécnica en Madrid, la universidad técnica más importante del país
y una de las más importantes de Europa. Esta universidad está entre las más prestigiosas del mundo. Los cazatalentos de Porsche vienen aquí a... ¡Qué fuerte! ...a llevarse a los mejores de la promoción. O sea, que aquí la carrera estrella es ingeniería, todos los tipos de ingeniería. Sí, es la más prestigiosa. ¿Esta es pública o privada? Esta universidad es pública. Un estudiante suizo paga por estudiar aquí 1.300 francos de matrícula al año. Como España, un poquito más, pero sí, vamos. Alrededor de 1.000 euros, un poco más de 1.000 euros, sí. ¿Y es buena la educación en Suiza? Es muy buena. Y qué bonita es por dentro la universidad, ¿no? Sí, es espectacular. Sobre todo tener en cuenta a la gente que ha estado estudiando en esta universidad. A mí me pone la piel de gallina. ¿Quién? Entre personal docente y alumnos, 30 premios Nobel. Wow. O sea, el más famoso, obviamente, Albert Einstein. Ah, Einstein. Que estuvo estudiando aquí, sí. Wow. Y bueno, Einstein, de hecho, la primera vez que quiso estudiar en la Universidad de Zúrich suspendió las pruebas de ingreso. ¿En serio? Sí. Es buenísimo. Si suspende Einstein, supongo que serán muy exigentes los exámenes, ¿no? Ok, Einstein no estaba inspirado aquel día, pero sí, sacar al español a Santiago Calatrava. Ah, el arquitecto estudió aquí. El arquitecto estudió aquí. Una de sus primeras obras fue la estación de Stadelhofen, que está aquí en Zúrich. Ya es la hora del bocadillo. Es la hora del descanso. ¿Es muy distinto el sistema educativo? Es más práctico, menos memorístico y más orientado a trabajo práctico y desarrollo. El sistema educativo suizo yo lo calificaría como un poco excluyente. Cuando los alumnos terminan su educación primaria y van a entrar en secundaria, ya tienen una primera evaluación, como hacia los 11 años, en la que a los padres les asesoran sobre los puntos débiles de sus hijos y si van a poder ir a la universidad o no y dónde deben mejorar. No lo puedo creer. O sea, con 11 años te dicen, tu hijo no vale para ir a la universidad. Te van avisando de que tu hijo no puede valer. Y con 14 ya te confirman si tu hijo va a ir a la universidad o no. ¿Pero eso lo decide otra persona? Que lo vaya deciden o no. En el colegio. Claro, no es que tú... Yo, por ejemplo, puedo ser una persona muy torpe estudiando, pero digo, no, yo quiero ir. Aquí no. Aquí no puedes. Bueno, lo que estoy viendo es que hay unos cochazos todo el tiempo, ¿verdad? Sí, tienes que tener en cuenta, Miguel, que aquí en esta ciudad el 10% de la población son millonarios. Millonarios. Sí, tienen una fortuna estimada por encima de 30 millones de dólares. ¿El 10%? El 10%. Es una burlada, ¿no? Sí. Aquí los ricos negocian los impuestos que pagan cuando se mudan de casa o se van a vivir a otro pueblo. Aquí tienes que tener mucho cuidado con los coches con la L. ¿Por qué? Porque realmente la L se lleva cuando todavía no tienes carne de conducir. ¿En serio? La mayoría de los suizos aprenden a conducir normalmente con las madres porque tienen más paciencia. Ah. Con lo cual, el suizo cogerá el coche de la madre, le pondrá una L azul, saldrá a conducir por la calle. Anda. Y tienes que tener mucho cuidado porque ese suizo todavía no tiene carne. Vale, vale, ya te entiendo. Lo que sí que es obligatorio es que dentro del coche vaya alguien que sí que tenga carne. Podrás ver que no hay fecha de caducidad en las licencias. ¡Hala! Es verdad. O sea, no, pero esto es curiosísimo. Te dura hasta que te mueras. Y ni tienes que hacer un psicotécnico para revisar la vista, pero para revisar tus actitudes. Que te pasa algo y no ves. Aquí lo más normal, los fines de semana te encuentras a gente conduciendo, gente de 70, 80 años que sigue sacando el coche. Y aquí son las 4 de la tarde y madre mía, qué noche es, ¿no? Sí, la verdad es que no puedes ver, Miguel, a las 4 y media aquí ya es de noche. Es que es un olor. A mi hijo le tenemos que dar vitamina D todos los días para compensar la falta de horas de sol, para que luego en el futuro no tenga problemas de osteoporosis. Fíjate. O... Esta es la guardería, sí. ¿Es muy cara la guardería en este país? Pues la verdad es que sí. La guardería cuesta 3.000 francos al mes. ¿2.500 euros? Sí. No, pues con esta noche tan bonita, que apenas llueve ni nada, os despido. Muy tengo bien, que preguntarte, Miguel. ¿Volverás a Madrid o no? Sin duda. Sí, ¿eh? Muy bien, Miguel. Gracias por todo, que me lo he pasado genial. Ah. Adiós, chicos. Abrigaos, que llueve mucho. Toen het opkleed duurt naar vorne, rent nog luider, God vertel ik. Nog rust is er, immer jetzt niet landen. Ik kan je meer iets daar. Ik hoor er geen nog niet, duurt deine. Ley es mi siguiente madrileña. Conoció a su marido hace 20 años en el colegio en Madrid. ¿Quién le iba a decir a ella que terminarían viviendo en Zúrich? Eso sí, con sus tres hijos pequeños. Ley es. Nos hemos unido los cinco en el mes de julio. ¿De Madrid de dónde? De Madrid de Chamartín. ¿Y qué hace una de Chamartín en Zúrich? Cuéntame. Por motivos laborales de mi marido, le da una posición para Europa y nos venimos para aquí. Una empresa que trabajaba en Madrid, ¿no? Sí, en farmacéutica. Ah, ¿y a qué se dedica él, que estudió? Él es médico y trabaja en empresa farmacéutica. ¿Estudió en Madrid? Estudio en Madrid, sí, en la Universidad Autónoma. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy de Recursos Humanos, trabajo como directora de Recursos Humanos o Business Partner en una empresa multinacional francesa que se llama Alstom. ¿Pero aquí trabajas? No, ahora me he cogido una excedencia, la idea son 3 años. Tenéis 3 hijos, pero vosotros sois muy jóvenes, ¿no? ¿Qué años tenéis vosotros? Como 38, 38 y 39, mi marido. ¿Y dónde me has citado? Estamos en el lago de Zúrich, la zona más emblemática de Zúrich, es una maravilla. Una de las imágenes más características del lago de Zúrich son los cisnes y bueno, la cantidad de pájaros que hay aquí. Es una ciudad muy bonita, pero que al final tiene poca luz. Mira, Miguel, aquí es muy típico dar de comer a los cisnes y los patos. Aquí venimos con los niños y están alimentados básicamente por nosotros, estos patos de aquí. Son los que debes de comer, ¿no? Es muy típico también de este país encontrarte en mitad de la calle celebraciones de boda o... ¿Cómo de boda? ¿Esto es una boda?
Pues tiene toda la pinta de que es una boda. La gente va vestida normal, ¿no? Tiene copas de champán, rey. Y a veces también lo celebran con uvas. Te ponen racimos de uvas, sí. Te comes las uvas, el champán y ya han celebrado la boda. Ah, estoy viendo que la novia está ahí al fondo con una chaqueta poco más que de esquiar y con un ramo de flores, ¿no? Y el moño hecho. Pues buenísimo. Toda esta gente está esperando para coger el barco para dar un paseo por el lago, ¿no? Sí, efectivamente. Ah. Las familias vienen con a pasar el día o unas horas aquí en el barquito. Viene a ser unos 9 francos más o menos el viaje. ¿7 euros más o menos el viaje. Y este es el lago Zurich, ¿no? Sí, efectivamente. Es un lago enorme, tiene una dimensión de unos 90 kilómetros cuadrados y es el lago más limpio de toda Suiza. Más limpio, ¿no? El agua es cristalina. Lo curioso es que aquí en Suiza, da igual en qué punto estés de Suiza, que a 17 kilómetros tienes un lago. De hecho, el 60% de la electricidad generada aquí en Suiza viene de energía hidráulica. Ah, de la cantidad de agua que tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son de Malasia, dicen. De vacaciones. Madrid, yeah. ¿Do you know? Yeah, Madrid. ¡Ay, han ido a Madrid! Madrid, beautiful. Madrid, chundo. Está muy bien. Gracias. Aquí viene muchísima gente de diferentes países, pero es gente de bastante nivel. Gente con mucho dinero, mucha pasta. Porque el país es caro y luego mucha gente viene aquí aprovechando a esquiar a la zona de los Alpes. El lago de Zurich tiene dos costas. Está la Silver Coast, que es la zona de la Costa de Plata, y la Golden Coast, que es la Costa de Oro. Entonces, las casas, en función de estar en una costa u otra, son más caras, más baratas. La Silver Coast es más barata porque tienes es la zona más sombría del lago. Por las tardes tienes sombra. Pues aún así vaya casas, Reyes. No, son casoplones. Pero luego, en la zona dorada, las casas son muchísimo más caras porque tienes sol toda la tarde. Y en cuanto a precios de casas, pues te pueden ir desde la compra de una casa, desde 1 millón de francos hasta 15 millones de francos. Hay casas maravillosas. Más o menos. Y cuanto más cerca esté del lago, del agua, mucho más caro. Estamos en Kugnas, es la zona más lujosa y más cara de todo Zurich. Aquí están las mayores casas, mira, donde tenemos la mayoría de los famosos. ¿Hay famosos que tienen aquí casa? Sí, aquí están casas de Tina Turner, de Kimi Raikkonen. Federer se está haciendo también una casa en esta zona. También. El tenista también. ¿Por qué las estrellas de Hollywood y los famosos eligen esta ciudad, este país para vivir? Pues lo primero, por seguridad. Es un país muy, muy, muy seguro. Por tema de impuestos, bueno, ya es por todos conocido el tema de los impuestos fiscales aquí, la privacidad y la confidencialidad que hay sobre datos fiscales. Gracias. Son mucho más liberales que en España, tienen una mentalidad mucho más abierta. Si aquí vas a una sauna y lo mismo, te encuentras a todo el mundo desnudo y aquí el español tapadito por recato. Mis hijos van aquí a clases de fútbol. Y bueno, les obligan a ducharse como norma después del partido de fútbol y se duchan los chicos con las chicas juntos. ¿Qué dices, niños? Por lo cual, y mis niñas. Hijos encantados. Sí. ¿Y viviendo en Zurich, qué echas de menos de Madrid? He hecho mucho en falta mi trabajo, muchísimo. ¿Tu trabajo? Muchísimo, Fíjate. He tenido la suerte de estar trabajando en una empresa estupenda, con un jefe estupendo y unos compañeros estupendos. Y claro, fíjate, Miguel, esta chica, cómo va de fashion vestida aquí. Los suizos suelen ser muy sobrios vistiendo, entonces, cada vez que te encuentras una persona más exagerada vestida, con el bolso de Prada y las zapatillas de deporte, ¿no? La mayoría de la gente que ves así suele ser rusos. Rusos con dinero, obviamente. Sí. Mira, Miguel, esto es muy típico también de aquí, que los fines de semana sale el músico a tocar en el paseo al lado del lago. Estos son de la Escuela Musical de Zurich. Ah, pero ¿qué es la lambada? Es la lambada, no la lambada. ¡Qué bueno! ¡Qué gracioso! ¡Qué simpático! Madrileños por el mundo. ¿Es bueno el agua aquí o qué? Es buenísima el agua de Zurich. Sí, ¿eh? Hay una cultura tremenda de agua, hay más de 1.200 fuentes en todo Zurich. Por lo pequeño que es esta ciudad. Ya viene de los Alpes, por lo cual es agua purísima. Mira que el agua de Madrid ya sabes que dicen que es muy buena. Sí, no, pues todavía es mejor. Mira, este es el típico tren de Fondi. Hay una lista de espera de hasta un mes para poder subirte. ¡Ay! ¿Cómo es la Fondi? Que es como el queso fundido este. ¿Cómo están? ¿De dónde son? ¿De dónde? ¿Where are you from? ¿Where are you from? ¿París? Ah, son de Zurich, son de aquí. Ah, esta es la fondue, que es lo que comen. Eso es la fondue, muy típico de aquí. ¡Adiós! ¡Disfrute! ¡Qué simpático! O sea, y es un tranvía en el que la gente va comiendo, ¿no? Efectivamente. ¿Es caro? Creo que vale más de 100 francos o 100, madre mía. O 100 euros. 80 100, euros, algo así, 100 euros. Mira qué cochazo, este es un Aston Martin. Este es un coche de un Aston Martin, sí. El sábado y el fin de semana son los días en los que sacan todos los deportivos. Son una pasta. Aquí la gente saca el coche simplemente para dar un paseo para que la gente vea el cochazo que tiene. ¡Hala! ¡Un Ferrari! Aquí tenemos un Pero Ferrari. Pero encima Ferrari descapotable, toma ya. Y lo hace mucho para que se vea. ¡Toma ya! ¿Dónde me has traído ahora? Pues mira, un sitio muy curioso, muy pintoresco de Zurich, que es una zona donde vienen todos los jubilados, la mayoría de los jubilados, a jugar al ajedrez. ¡Ay, pero un ajedrez y son gigante! Unas piezas, son unas piezas gigantes, dejan las piezas guardadas en sus cajones Donde están y duran de un día para otro. Esto lo dejas aquí en España y te duran 2 o 3 días. Si trabajas en una buena empresa y tienes un buen sueldo, las jubilaciones son muy altas. ¿Un abuelo de estos puede ganar jubilado 8.000 euros? Podría, en algunos casos sí.
Con lo cual, lo ideal sería vivir en España y tener claro, una jubilación pues aquí. Claro, pues tú a ver, ¿no? Cuando, Suiza, cuando te falta muchísimos años. Estaremos en ello, todavía me pero... queda. Tengo compañeros y amigos que están aquí viviendo, sí, que llevan ya más de 5 años y la idea que tienes es recaudar para jubilación. Tienes unos salarios o una jubilación equivalente al nivel de vida aquí, con lo cual se vuelven a vivir a España y te quedas con una... Los Reyes del Mambo. Pero escucha, que habláis español. ¿De dónde sois? De Madrid. No me lo puedo creer. Sí. Somos de madrileños por el mundo. Oh. ¿Qué ¿De Madrid de dónde? De Pozuelo de Alarcón. Anda, mira, fíjate. Buen sitio para vivir. Mejor y más cálido que este. Sí, sí, aquí no me pela, ¿eh? Estamos de vacaciones, sí, señor. Ah, ¿y por qué Zurich? Con la familia. ¿Por qué Zurich? Pues mira, porque pillaba el camino de Austria. Ah, ¿vais a esquiar a Austria? Vamos a intentarlo. ¿Pero qué llevas ahí? Hay que llevas el peluche, para que no pase frío, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Madrileños por el mundo! ¡Adiós, chicos! ¡Gracias! Mira, Miguel, esta mujer da abrazos gratis. ¿Cómo que abrazos gratis? ¡Ay, que da abrazos usted! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué maja! ¡Ay, uy, qué abrazo te da! ¡Madre mía, qué abrazo! Pero suéltala ya, suelta a mi madre. ¡Ya, ya, ya! Venga, deme usted, sujétame la cámara un poco. Venga. ¡Ay, qué abrazo! ¡Ay, qué maja esta señora! ¡Que es súper simpática usted! ¡Es simpática! ¡Hala, ya, ¿no? No te suelta, ¿eh? ¡Gracias! No, no, te engancha que te vamos, como un alicate. Aquí hay otro también que da abrazos, pero yo ya no me abrazo más con ninguno. Que ya, esto es un movimiento internacional, que es para que haya cada vez más amor en el mundo y que la gente se sienta querida. Entonces es un movimiento a nivel mundial que se ha puesto de moda. Mira, Miguel, este es mi dolor de cabeza, mi sufrimiento en la compra. Ah, ¿por qué? Pues es tremendo, es carísimo. Con 11 euros más o menos el kilo de fresas, 10 el kilo de uvas. Madre mía. Entonces imagínate, nosotros somos 5, con 4 hombres en casa. Piensas que es barato porque ves 1,50. Y no es que sea el kilo, sino que es la pieza de fruta que te vale 1,50. El kilo de pollo, la primera vez que vine a comprar, 40 francos el kilo. Que viene a ser unos 35 euros el kilo de pollo. Madre, qué pasta. Nos gastamos a la semana en torno a unos 400 más o menos francos, unos 1.500 al mes en comida. 1.500 euros al mes en comida. En comida. Esta es la clínica de la zona donde vivimos, la zona de Valisellen. ¿Esto es clínicas privadas o...? Son clínicas privadas. Aquí te obliga el gobierno a tener un seguro privado desde que llevas 3 meses en el país. Ah, ¿no hay sanidad pública? Es obligatorio, ¿no? Tienes que tener un concierto con una entidad privada, sí, de seguros médicos. ¿Vosotros que sois 5? Pues que claro, tenemos que pagar todos los meses por los 5. ¿Cuánto pagas más o menos? Pues puede estar en torno a 800.000 francos, más o menos. ¿Eso casi 1.000 euros? 1.000 euros, más o menos. ¡Ya hemos llegado a tu pueblo! ¡Ay, aquí están los niños! ¿Qué tal, niños? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, ¿cuánto niño? ¿Cómo te llamas tú? ¿Y cuánto niño y el marido? ¿Tú cómo te llamas? Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola. ¿Y? Guillermo. Guillermo, ¿pero cuántos niños? ¿Y tú eres? Hola, tío. Hola, ¿qué tal? El papá. Fernando, Fernando, ¿cómo estás? Bien, encantado. Bien, igualmente. Bueno, otro madrileño, ¿no? Otro madrileño. Bueno, sí. ¿De Madrid de dónde? De Chamartín. Estos son los que comen tanto y lo que me gastan tanto dinero la compra. Sí, no, pues, médico traumatólogo. ¿En qué universidad? La Universidad Autónoma y luego hice la especialidad en La Paz. Aquí vivimos. Ay, qué bonito es esto. Es esto precioso, es como, es un pueblecito. Viene a ser como Las Rozas, una parte de, sí, fuera de Madrid. Un beso a los abuelos. A los abuelos, claro que sí, hombre. ¿Y esta es vuestra casa? Esta es nuestra casita. Ay, qué bonita. Cuando vienes a buscar casa, lo que, sí, es curioso es que te hacen una visita guiada con varias personas. Ajá. No vienes tú solo. Ah, mira. Y una vez que tú decides que quieres elegir la casa, tienes que, digamos, postular por ella. Y luego es el dueño quien te elige. Entonces hacen nos hicieron casting, venir a nosotros, ¿no? Nos hicieron venir con los niños para vernos. Expresamente y desde bueno, Madrid, los 5. Tuvimos que venir, sí, para que pasar la prueba de si les gustábamos o no. Para o sea, es un poco a ver qué pinta tenéis, ¿no? Más o menos. Oye, pues muy buenos deben ser estos niños ese día, porque son 3 los niños. Nos pusimos en el avión, que no se movía nadie, les dimos instrucciones claras de que, por favor. Esta es la cocina y el salón, así, comedor, ¿no? Qué esta bonito. Es la, sí, la cocina. Es bueno, precioso. Tenemos la parte, es muy típico suizo también aquí, que tienen la cocina incorporada al salón. Ah. Entonces no solamente pero qué es pedazo la... de encimera tienes, ¿no? Pues fenomenal. Sí, lo que te comentaba, hemos, hombre, optado por vivir mejor y estar en casa a gusto que no... Ya, ya, ¿cuántos metros tiene esta casa? Pues puede tener, ¿cuánto, Fernando? 180, yo creo. En cuanto a alquiler, unos 3.500, 3.800 euros. Pues está bien. Francos, ajá, o sea, unos 3.000 y pico euros. ¿Vosotros cómo os conocisteis? Pues nos conocimos en COU, ¿no? Ah, en el colegio. Con 17 años. ¿A la vida ibas juntos? Toda la vida, sí, más de 20 años. Sí, ¿y cómo fue vida eso? Pues nada, que me vio y obviamente, pues. una amiga común, ¿no? Sí, ¿no? Claro, se enamoró, perdido, locamente, no, loco. Amor a primera vista. No podía ser de otra manera, ¿no? Pues en este pueblecito está, sí, la fábrica de Cayer, que ah, es la fábrica de chocolates, ajá, la más famosa de Suiza. Sí. A finales del siglo XIX, sí, Luis Cayer fue a Turín a, sí, estudiar todo el tema de chocolate.
Y cuando vino aquí a Suiza, pues decidió montar esta fábrica. Que fijaros, sí, igual, ¿eh? Qué preciosidad, sí. Es la fábrica más antigua de chocolates de toda Suiza. Aquí tenemos la materia prima, que estos son los diferentes cacaos que vienen de diferentes partes del mundo. Esto, si te lo comes, es el cacao. Vamos a comerlo. El cacao. Bueno, está amargo, ¿eh? Claro, está amargo, claro, sin azúcar. Puro, así, pero es cacao puro. Aquí se ha conseguido el chocolate. Ah, mira el señor, aquí está el señor. Mira qué cantidad de chocolate. ¡Hala! ¡Qué bueno, por favor! ¡La máquina! ¡Qué bueno, por favor! Señores de Madrid, esto está buenísimo. Esto es una fábrica de producción en cadena de chocolates. Qué todos rico. Los días de la semana. Madre para mía, que salga. Yo trabajo aquí y es que vamos, me como todo, ¿eh? Estaríamos un poco más gordos, ¿no? Me parece a mí. Es que no beba, trabaja aquí en la fábrica de Caller. ¿Trabaja aquí en la fábrica? Sí, Miguel, encantado. Sí, encantada. ¿Cuántos chocolates se fabrica aquí? Al día fabricamos 50 toneladas. Madre mía. Madre mía. Qué barbaridad. ¿Y esto se vende en Madrid? No. ¿Por no, qué? Porque la marca Calle no se vende fuera de Suiza. Ah, es una marca la más antigua del país, pero solo aquí. Solamente a nivel local. Sí, exactamente, sí. O sea, que comen muchísimo chocolate ustedes, los suizos, ¿no? Sí, claro. Son la gente que come más chocolate de todo el mundo. Es 12 kilos por año. ¡Wow! 12 kilos por año. En Suiza, por Suiza. ¿12 kilos? España, sí, y en España estamos en torno a 3. Hay 3 un kilos, estudio sí, o sea, que fíjate. 3 kilos. No, Miguel, esto ya es la perdición. Aquí es donde hay una degustación de distintos chocolates. Sí, ala. De todo tipo. Pero y todo esto lo podemos coger lo que queramos. Podemos comer lo que queramos, madre sí. Mía. Así que qué buena por pinta. Ellos. Mmm, qué bueno. Muy bueno. Y trabajando aquí no come mucho chocolate. Sí, sí, come mucho. ¿Qué come? Caramelo. Mmm. Qué bueno está. Qué bueno está. Madrileños por el mundo, Zurich. Aquí están los niños haciendo un taller de chocolate. ¡Hala! Para aprender cómo hacer bombones. Se van a poner de chocolate por la cara, por la ropa. Pues aquí en Badurnos de chocolate os despido. ¿Volveréis a Madrid o no? Sí, en cuanto podamos. Sí, en breve. Gracias por todo, niños. Pasadlo bien. Adiós. Adiós. Marta y su marido David siempre habían soñado con vivir una temporada fuera de Madrid. Hace un año y medio a David le ofrecieron un puesto de trabajo aquí que no pudo rechazar. Ahora ambos viven felices con sus 3 hijos en Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza. ¡Miguel! ¡Marta! ¿Cómo estás, madrileña? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? cuidado, frena. ¿De Madrid de dónde? De Madrid de Chamberí. ¿Y qué hace una de Chamberí en Zúrich? Mi marido le ofrecieron una oportunidad de trabajo sí. en Zúrich Ay, y amiga. No la pudimos desaprovechar. Ay, amiga. ¿Y en qué trabaja él? Él trabaja en Google, trabaja en desarrollo de negocio. Yo no sabía que tenía aquí en Zúrich Google. Sí, tiene una oficina enorme. ¿Qué pasa? Son casi 2.000 personas. ¿Y aquí trabajas? Ahora no, aquí no trabajo. Yo trabajaba en Repsol sí. y pedí una excedencia para venir por 3 años y bueno, las condiciones son muy buenas, claro. así que nos animamos. Yo estudié geología en la Complutense. Ah, ¿tenéis 3 hijos? 3 niños. El mayor tiene 9 años ¿sí? y luego tenemos gemelas de 7. Son muy jóvenes, no me salen mucho las cuentas. No, no te creas, somos los dos del 70. Ah, 44. ¿Cómo fue eso cuando dijiste en tu casa que me voy a Zúrich? Uf, fue difícil, ¿eh? Ya sabes, la familia. ¿Qué te decía tu madre? Mi madre, te puedes imaginar, sé que te vas y no vuelves. Es un frío que pela. Sí, ¿no? Hace frío. ¿No mira, yo me he quitado los guantes, pero estoy hace, helada. Hace muchísimo frío. ¿Cuánto estamos ahora mismo? Pues debemos estar a menos 5. Arriba debemos estar a menos 10 o por ahí. Oye, ¿dónde estamos? Esto es Flusenberg. Sí. Es la estación de las medianas, la más cerca de Zúrich. Puedes venir en tren. Sí. Y te deja justo en el teleférico. ¿Es muy caro aquí el 4-5? No, 50 francos, que son 42 euros. ¿Hay mucha cultura de esquí en Zúrich? Sí, te puedes imaginar, Suiza es el país de la nieve. Aquí hay 220 estaciones de esquí, sí. se puede esquiar los 365 días del año. ¡Qué guay! ¿Esquiabas en Madrid? Sí, y no sabes los abuelos, aquí ¿sí? los abuelos esquían hasta los 80 años. ¿En serio? Y además, bueno, una habilidad lo hacen fenomenal. Los primeros que vinieron a pasar las vacaciones de invierno aquí sí. fueron miembros de la caballería inglesa que querían practicar polo sobre sí. hielo. Ah, y ahí, con esto empezó a promocionarse los deportes de invierno aquí. Suiza es el lugar donde podrás ver en las pistas actores famosos de ¿sí? Hollywood, políticos Anda. Y por supuesto todas las casas reales de Holanda, Bélgica, Inglaterra, vienen a esquiar aquí. ¿Y los nuestros reyes ahora, Leticia? Y... Sí, también vienen a Suiza a esquiar. El príncipe Guillermo y Kate Middleton vienen a la zona de Davos a esquiar. Sí. Y hay una anécdota que cuentan que él siempre venía en un avión particular sí, y tuvo privado. Que dejar de venir
porque por la contaminación. ¿Ah? Tenía muchas protestas porque no era muy ecológico llegar hasta aquí en avión privado. Sí, los subidos para esto de la contaminación son tremendos. A mí me ha pasado estar esperando en la puerta del cole a los niños que subieran, que ya los ves venir y es un minuto, y que me llamen la atención porque tengo que parar el motor. Zúrich es una de las ciudades menos contaminadas del mundo. Ah, de hecho, es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Fíjate. Ha tenido premio 2 años por ser el número 1, el 2006 y el 2008. Vienen con los niños a... A jugar y a tirarse en los trineos. A esquiar, ¿verdad? ¿Sí? Ay, qué bueno. Mira qué guapas son las niñas, son unas muñecas, ¿eh? Pero ¿y estos niños no van al cole? No, aquí el colegio empieza muy tarde. Están jugando hasta los 7 años. ¡Hala! Sí, no saben ni leer ni escribir hasta los 7 años. Y luego a partir de ahí les meten muchísima caña. Aquí la educación pública es increíble. Mis hijas van al cole público, son 10 niños en clase, sí. Tienen 2 profesoras y 1 logopeda. Toma ya, sí. Invierte muchísimo el gobierno. Muchísimo en educación, esa es la clave del éxito de Zúrich, sí, de Suiza en general. Aquí nada, el cole no cuesta nada. ¿Libros es gratis? ¿Te lo da el Estado? Libro gratis. Libros, cuadernos, bolis, lápices, gomas. Mi sobrina, que estuvo el año pasado aquí, que sí. Tiene 14 años, le daban hasta un iPad. ¡Hala! Tenía clases de cocina y tenía una Thermomix para ella sola. ¿Se la daba el gobierno? Sí, nos daba muchísima gracia. Bueno. Este coche lo traje de Madrid. Aquí es muy curioso porque hay que cambiar la matrícula a todos los coches. No te dejan circular más de un año con matrícula extranjera. A los suizos les encanta presumir de tener matrículas bajas. ¿Bajas? Porque las matrículas son personales. Sí. Entonces, si tú tienes un buen coche con una matrícula nueva, sí. Eres un pringao. Llegan a pagar fortunas por tener matrículas de Zúrich, por ejemplo, de 4 números. Matrícula baja es como que tengo pasta. Tiene caché. Ah. No, como que eres un auténtico, no es pasta, es un auténtico suizo. Ah, no, vale. Eres un recién llegado. O sea, qué gozada, ¿no? Dejas a los niños en el cole, vienes a esquiar, eso es maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero no todo es así, ¿eh? También tiene su parte mala. Adaptarte a un país nuevo es difícil. Sí, ¿eh? ¿A ti te costó un poco? A mí me costó, sí. Esta ciudad tiene un 30% de extranjeros. Ah. Entonces, bueno, pues eso te facilita mucho. Siempre hay alguien que lo ha hecho antes y que te ayuda, te dice cómo se hacen las cosas. Porque tú haces más vida con extranjeros que con suizos. Sí. Es difícil, son gente muy suya, muy reservada. Y los españoles somos muy ruidosos, sí. Hablamos les más. Les parece que somos unos pesados, ¿no? Claro, ellos nos identifican enseguida con el ruido. Anda que no hemos visto a veces madrileños por el mundo en Madrid. Sí, ¿eh? ¿Lo veías en casa? Lo veíamos en casa. A mí es un programa que siempre me ha encantado. Mi marido a veces cambiaba, decía zapping, y yo, sí. ¿Pero por qué cambias? Y decía, es que me da envidia. Pues mira, quién se lo iba a tirar, ¿eh? ¿Quién se lo iba a imaginar? Final... Que ahora estábamos aquí, estos son los Alpes. Qué esto pasada. Es impresionante, sí. Qué pasada, qué bonito es esto. Sí, además, mira, estamos muy cerca de Italia, sí. Tenemos los Alpes italianos, estamos a 1.5 horas de Austria, ah. Podemos ir los fines de semana a esquiar a Austria, que también es impresionante. Qué maravilla. Todas estas casitas, estas son las segundas residencias de la gente de Zúrich. Que serán carísimas, claro, estas casitas. Sí, 800.000... Madre mía. Sobre una eso. Casa normal de estas, como esa blanca calle, que tampoco sí. O sea, es bonita, pero bueno. Sí, pero está en un entorno privilegiado y la vivienda es muy cara aquí. Este es el lago Valency. Sí. Está en los Alpes. Es precioso. Es uno de los más profundos de Suiza. ¿Y qué tal lo de conducir aquí en Suiza? Pues mira, no es difícil, pero vamos, ya me han multado 2 veces. Sí, ¿por qué? Son súper estrictos y sobre todo con la velocidad. Que te paran sí. Y en el mismo momento te tienes que pagar la multa. Te saca ahí ¡hala! El aparato. Sí, ¿pero con la tarjeta? Sí. En Madrid pues siempre tienes algo de capacidad de negociar con el policía. No mucha, pero bueno, sí. Hay un momento que es que mira, venía corriendo y he dejado a los niños. Pero aquí imposible. Aquí nada, el tío ni se inmuta. Ya le puedes contar lo que quieras en el idioma que quieras. Aquí vengo yo muchísimos días a pasear. Sí. Es un parque, se llama Bill Park. En este parque hay animales. Sí. Si te fijas allí, sí. Hay una pareja de osos. Ah, pero los osos están aquí en el monte. Sí. Pero bueno, no me lo puedo creer. Tienen toda una montaña para pero ellos. Escucha, esto está vallado, ¿no? Está vallado. Si no se puede saltar aquí. Pero es una montaña gigante que tienen para sí, ellos. O sea, esto sí. No es un zoo ni nada ya, parecido. Ya, ¿eh? Ya, que es un parque natural, ¿no? Sí, es un parque de vida silvestre. Porque estos osos vivían aquí antiguamente, ¿no? Antiguamente sí, los Alpes estaba lleno de osos. Antes había muchísimos. Lo que pasa es que los pastores mataban todos los animales para que no se comieran sus ovejas, su ganado. Claro. Y ahora están intentando repoblar. ¿Y qué más hay? Pues mira, podemos ver ciervos, alces, lobos. ¿Lobos? Lobos, sí. Wow, yo no sabía que en los Alpes había lobos. Muchísimos. Mira, Miguel, mira. ¿Qué hay? Los lobos. Los ¡ay, lobos. Amiga! Estos son los mayores enemigos de los pastores alpinos, fíjate. Bueno, me da un miedo el lobo que me a mí muere, también. Vamos. Hoy están gordos, ¿eh? Están bien alimentados. ¿Y esto no es peligroso, esto que estamos haciendo? Pues no lo porque, sé. Bueno, está vallado, pero aquí yo no veo a nadie, o sea... Espero ¿no? Que no sea peligroso. Yo muchas veces lo he pensado, como uno de claro. Estos escape de aquí, aparece en mi jardín. No, claro, porque si está cerca de tu casa... Este es un parque protegido desde el siglo pasado.
O sea, que esto ya lo han hecho como para introducir la especie, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Madrileños por el mundo! A los suizos les encanta tener perros. Sí. Y hacen cursos. Sí. Bueno, es obligatorio. Si tú te compras un perro, tienes que hacer un curso para saber cómo lo tienes que educar. Sí, sí. Y además el perro puede ir en tren, puede ir en tranvía, puede ir a cenar a un restaurante. Bueno, de hecho, está mucho mejor visto llevar a un restaurante un perro que niños, ¿eh? ¿En serio? Yo que tengo tres niños, hay días que digo, pero bueno, me ponen mala cara cuando voy con los niños. Mira, Miguel, qué animales tan bonitos. Qué mira bonito, los ciervos. Son preciosos. Bueno, son alucinantes, ¿eh? Sí. Que son muy, muy de invierno, ¿no? Estos animales. Muy de invierno, muy de aquí, y tener esto en lo de casa es un lujo. ¿Y hay que pagar algo por entrar a este parque y ver este monte? No, esto es totalmente gratis. Puedes venir con tus hijos, con una salchicha, hay un lugar donde hacerla. Aquí, para invitarte a cenar a su casa, te mandan una invitación con 2 meses de antelación. Y yo qué sé, ¿qué voy a hacer dentro de 2 meses? ¿Y dónde voy a estar? Una invitación escrita. Una invitación escrita y tienes que responder. Hay un caso que me han contado el otro día en una cena de una compañera mía que estaba trabajando en un banco, se murió el marido de una compañera y no fue nadie el entierro. ¿Por qué? Pues al día siguiente preguntó y es que no habían recibido invitación. ¿Ah? Los suizos no van a ningún sitio si no tienen invitación. ¿Al entierro? Al entierro, imagínate. Bueno, Miguel, pues ya estamos en Zúrich. ¡Qué bonito es Zúrich! Mira, fíjate, mira, este es el casco. Es la postal, ¿no? Un poco de la ciudad. Sí, este es el casco antiguo. Fíjate si será pequeño el centro, sí, que las tres iglesias principales están aquí juntas. Frau Munchen, ah, qué bonitas. San Peter, sí, y la Großmünster, o Catedral de Zúrich. ¡Qué impresionante! Que realmente no es una catedral. ¿Por qué? Pues porque aquí nunca ha habido obispo. ¿Y todas estas iglesias de qué religión son? Todas son protestantes. Después de la reforma de 1518, que protagonizó Ulrico Zuglio, pues todas se convirtieron al protestantismo. O sea, aquí en el centro no hay ninguna católica histórica de estas. No, tú cuando llegas a la ciudad te tienes que dar de alta en la Gemeinde, que es el ayuntamiento, y una de las cosas que te preguntan es la religión. Sí. ¿Qué religión perteneces? Y según a la que tú, la religión que tengas, pues así pagas de impuestos. Los impuestos se pagan directamente a la organización religiosa. Pues por eso está aumentando el número de ateos. Ah, porque así no pagan, ¿no? Así no pagan. Cuanto menos gente haya en esa religión, más impuestos pagas. Más alto es el impuesto que pagas. Sí. Me contaron de un español que llegó y haciéndose el gracioso, dijo, pues yo Hare Krishna. Me apuntó allí Hare Krishna. Gente, claro. Claro, que hay poquísima gente. Y le llegó un facturón impresionante. Le salió cara la bromita. Le salió cara. Tuvo que darse de baja, pero inmediatamente. Este es el río Limmat. Sí. Divide la ciudad en dos partes. Ah, qué bonito. A la izquierda tenemos la parte de negocios, de banca, de lujo, y el casco histórico está a la derecha, es la parte artística, cultural. Aquí en el siglo XIV, más o menos, la ciudad estaba organizada en gremios. Ajá. Todos los artistas, artesanos, pertenecían a un gremio y los gremios tenían muchísimo poder. Hay 13 gremios fundamentales, que son los comerciantes de vino. Esta es la casa del gremio de los comerciantes de vino. ¡Qué bonita! Es, o sea, preciosa. Ricos, ¿no? Estos gremios comerciales. Efectivamente, hoy en día es un museo de cerámica, pero... Pero es la casa de la asociación, digamos. Es la asociación, la casa de la asociación originaria. Sí. También hay gremios de carniceros, de tratantes de ganado. ¿Pero se sigue manteniendo esto? Sí, se sigue. Ahora ya es más una tradición que otra cosa. Fíjate, si los gremios tuvieron fuerza, que hicieron una revolución. Anda. Y llegó a haber una constitución gremial contra el poder establecido de los nobles. Fíjate en este escudo. Ajá. Esta era la casa de los nobles. Ay, amiga, ¿y por qué un perro? Pues un perro porque simboliza la caza. ¿Quiénes cazaban? Los ricos. Ven, entra aquí, que es muy curioso. ¿Qué es? Mira, aquí están los escudos de todos los gremios. Mira, por ejemplo, el camello. Sí. Es el tratante de alimentos. Ah, qué curioso. El comerciante. Encima el panadero. La serpiente con el martillo, todo esto es el herrero. Qué bonito. De hecho, este edificio tan bonito es la casa gremial de los carpinteros. Ah, que ahora es un restaurante, ¿no? Por lo que veo. Sí, ahora es un restaurante. Que no debe ser barato, ¿verdad? No, aquí no hay nada barato. Suiza consiguió la neutralidad perpetua en 1850. O sea, y desde entonces no se meten en ningún conflicto, no participan, no financian, nada, no apoyan, nada. Nada. Mira, Miguel, esta señora que viene por aquí, esta es española, creo que es madrileña. ¿En serio? ¿Qué tal? Somos de madrileños por el mundo. ¿Habláis español? Claro, hola. Hola. Me llamo Asun. Ah. ¿Y tú? Marta. Marta. Eran 3 meses los suizos, fíjate, esto nunca lo había escuchado yo. Para que vean lo cariñoso. Oye, española, ¿no? Sí, Madrid. De Madrid. ¿En serio? Sí, palabra. ¿Pero de Madrid de dónde? De Atocha. Anda. Cuando ves los programas siempre por amor, pues yo también. ¿Y cuántos años llevo aquí? 40. Yo trabajaba en un banco en Madrid. ¿Dónde? En el Santander. Sí. Y trabajaba como secretaria y allí llegó un suizo a aprender español. Y ahí nos conocimos y luego nos casamos. ¿A qué se dedica una madrileña en Zúrich? Me dedico a enseñar Zúrich, fíjate. Adiós, Asun. Gracias. Hasta otra. ¿Y estas banderas de España? Mira, Miguel, esta es una casa española fundada en 1874. Anda, ¿y eso? Es impresionante. La fundó un catalán. Mira, Casa Gorgot. Fue Miguel Gorgot. Mira lo que estoy viendo.
Anís de Chinchón. Tiene cosas esto más castizas que cualquier bar en Madrid, ¿eh? Efectivamente. Tiene un premio del rey por ser el bar más antiguo fuera de las fronteras españolas. ¡Ay, qué bueno! Cuentan que venía Miró todas las mañanas, sí, durante el tiempo que estuvo aquí, Picasso... ¡Qué bonito! Lenin, por supuesto, que vivía aquí al lado, en el callejón de al lado. Nos estás metiendo las entrañas del bar, ¿no? Sí. Este señor es español, este camarero. ¿De dónde es usted? Gallego. Un cheque aquí de Romy Schneider. Ah, de la actriz Romy Schneider. Mira, del año 74. ¡Hala! ¿Y cuánto pagó ya de aquella? Pues ya de aquella... 498 francos. Bueno, buena comida se metió, ¿eh? Sí. Pero escucha, que son 400 euros, ¿no?, de la época. Cuenta que vino aquí Grace Kelly. Ah, qué bueno. Han estado los Rolling Stones. Ah, sí, pero bueno, bien, es que vaya sitio, ¿eh? Moscatel. Ay, mira cómo lo sabe, qué bueno. Madrileños por el mundo. Muy bien. Ahora que debemos estar a 5 grados bajo cero, esto nos viene de lujo, esto, ¿eh? Viene de lujo. Oye, brindamos con esto. Por Chamberí, venga, por Madrid. Venga, por Chamberí, por Madrid, toma ya. ¿Viviste en Madrid? Sí. ¿Dónde? ¿Qué parte de Madrid? De cuatro caminos. ¡Ay, cuatro caminos! ¡Qué bueno! ¿Y por qué? ¿Estudiaste allí? Sí, y después trabajé ahí. ¿Dónde? Deutsche Bank. Ah, Deutsche Bank trabajaste, wow. Sí, San Pablo. El CEU San Pablo. Ah, ¿estudiaste en el CEU? Claro, hombre, si yo vivo al lado. Somos de Madrileños por el Mundo. Sí, qué bueno. ¿Lo conoces, el programa? No. Sí, claro. Lo veía en la tele. Todo el mundo lo conoce. ¿Ah? Madrileños por el Mundo. Muy bien, gracias. No hay ni una papelera en la ciudad. No, no. Aquí, no. Aquí el tema, la gente es muy responsable y se lleva sus propias... Mira este señor. Se lleva su propio basura, sus restos, se los lleva a casa. ¿Ah? Y los tira en casa. En mi casa, por ejemplo, solamente pasan 2 días a la semana y el resto del tiempo tienes que guardar tú tu propia basura. O sea, que acumulas ahí que parece eso un vertedero luego. Efectivamente. Si no reciclas, en estas ciudades te multan. Aquí, ¿te multan? No, por supuesto. Si un vecino ve que tú no reciclas o que estás haciéndolo en día no correcto, te denuncia. ¿Te denuncia? Sí. ¿Y tú qué dices? ¿Lo quieres matar? Pero como, tú le capullo. Quieres matar, pero él con una sonrisa simplemente lo hace para que tú aprendas. Ya. ¿Y cuánto puede ser una multa por no reciclar? Pues puede ser 200 francos. Fíjate, 150 euros, 160. ¿Te he traído a Google? Vamos a buscar a David. Ah, que aquí es donde trabaja Es aquí marido, donde ¿no? trabaja, sí. Otro David. Madrileño, además, David, ¿no? ¿Qué tal, madrileño? ¿Cómo estás? Miguel, Miguel, encantado. Bueno, ¿de Madrid de dónde? Cuéntame. De Madrid, de Chamberí. Aquí, como ves, venimos todos en bici a trabajar. Ah, ¿tenéis aquí las bicis? Sí. Estas oficinas y esas de allí, las dos, son las oficinas de ¿todo esto? Google. Sí. Y ya estamos en vuestra casa, ¿no? Sí, llueve un montón. Madre mía, una noche preciosa la que nos ha quedado, ¿eh, ya, Marta? ¡Qué rabia! ¡Hola! ¡Ay, están los peques! ¿Qué tal? ¿Y esta niña tan guapa? ¡Ay, cómo te abrazan! Mira, él es Miguel, decirle hola. ¡Hola! Hablamos alemán, hablamos suizo. Sí, hables de todo. Lo que casa tan bonita tenéis, ¿no? Sí, te gusta. Hombre, está fenomenal. ¿Y cuántos metros tiene esta casa, más o menos? Pues tiene alrededor de 200. ¿200? ¿Y esto es comprado o alquilado? No, alquilado. Vamos, alrededor de 3.000. 3.000 euros. Otra cosa que pone en el contrato, y lo pone literalmente, es no se puede hacer fiestas durante los 365 días del año. Lo pones escrito en el contrato. ¿No puedes hacer fiestas en tu casa si quieres? No. La última vez el señor este nos regañó hasta morir. ¿El casero? Sí. Estaba ahí. ¿Qué paráis esa fiesta que os pido? ¿Qué me quieres enseñar? Mira aquí este. ¿Qué es eso? El jamón español. ¡Ay, que tenéis el jamón aquí! Cuando venían los amigos de Daniel Suizo, si entraban, veían el jamón que estaba colgado. Les daba miedo, les parecía como tener un animal muerto colgado ahí o algo muy extraño. Veía la pezuña ahí negra. Es la bisabuela que tiene 94 años. ¡Hala! Envíale el beso, venga. ¿Qué es la bisabuela de la abuela? Mi abuela. Flipa, ¿eh? Está estudiando internet con 95 años porque es el futuro. Lo dice ella, ¿no? Que es el futuro. Tengo que estudiar esto porque es el futuro. Miguel, mira, hemos venido al Gran Hotel Dolder. ¡Qué hotelazo, ¿no? Sí, es el más emblemático de la ciudad. Y es como un castillo, es de 1899. Y han venido muchas Han venido muchos futbolistas, dice la niña. Aquí... Mira qué cochazos del niño, Audi. Sí, ya veo, ya. Escucha, este es como súper de lujo, ¿no? Este hotel. Aquí tradicionalmente se han hospedado huéspedes muy ilustres, como Winston Churchill, Bill Clinton. Michael Jackson. Mira, nos está esperando Vanessa, la jefa de comunicación. Encantada, ¿qué tal? Ay, que hablas español, Vanessa, pero aquí todo el mundo habla español en Zúrich. Bueno, es importante, si hay gente que llega de todo el mundo en el hotel, claro, hay que hablar varios idiomas. ¡Ha venido algún futbolista! Bien. Hemos tenido mucha gente muy famosa aquí en el hotel, los Rolling Stones, Leonardo DiCaprio, Hillary Clinton, también hemos... Michael Jackson, muy bien. Pero qué pasada, no toquéis nada. ¡Qué pasada! Esto es una suite.
Relax. ¿Cuánto cuesta esta habitación? Más o menos 3.000 francos suizos por noche. Pero no es la más cara. Tenemos la suite más grande, es 14.000 francos suizos. ¡Buf! O sea, 12.000 euros dormir. ¡Qué barbaridad! Bueno, familia, pues yo me tengo que volver a Madrid. Así pues, que nada, tengo que haceros la pregunta del millón. ¿Volveréis a Madrid o no? Por supuesto que volveremos a Madrid. No cabe ninguna duda. Lo que no sabemos es cuándo. Gracias. Gracias por todo. Adiós. Adiós, familia. Adiós.